Bona tarda, estem aquí a una sessió més del Simref aquesta em toca presentar-la a mi. Es diu Conflictos i violència en pareja, puntes metodològics. I eh, avant, per presentar-vos a les dues ponents, Eh, lo primero que tengo que decir es que son sociólogas ordinarias. Esto era un pacto innegociable que tenéis la dirección del blog, supongo que se ve. Y ellas son la Elena Casado, doctora en sociología y profesora de la Complutense de Madrid, con trayectoria, lo que pasa que me sale que ella ja está tot barrejat amb temes de violència i la Amparo Lassén, també doctora en Sociologia de la COMPLO i amb trajectòria ja barrejada del tot en temes de noves tecnologies. La sessió d'avui, al eh, meu entendre, és especialment interessant. Hi ha una primera part que fa una revisió d'estudis de, de violència, tant d'àmbit qualitatiu com quantitatiu. Després s'entrarà més en, en tema de pròpiament de parella i noves tecnologies i telèfons mòbils, eh, abordant-ho molt des de les potencialitats i les debilitats de, del que té fer, fer investigació a partir de, de noves tecnologies i després tindrà una tercera part de punts sobre noves experiències. Eh, deia que és especialment interessant al meu entendre perquè eh, eh, elles dues que en realitat eh, estan tinguent la, la, valentia que a part de parlar de metodologia parlen de tot allò que costa quan fas investigació. No? Això, eh, aquesta humilitat a l'acadèmia a vegades brilla per la seva absència. Llavors eh, és molt valent no? despullar-se i dir bueno, això és el que va bé i això és el que va malament. Per tant, jo no diria res més. Us deixo amb, amb elles dues que, que crec que avui ens ensenyaran molt. I abans de marxar, si no ho dic la Helena em mata, heu de firmar el full de visites. I sense més. Us deixo amb elles dues. Bueno, pues muchas gracias. A mi m'encantaria me poder dar la charla en català, que de hecho estudié catalán hace mucho tiempo, pero ya nada, ya se me olvidó. Así que nada, tiraremos... Luego alguna cosilla tenemos por ahí. Eh, um, lo que vamos a hacer es contaros, bueno, eh, como planteaba Mireia ¿no? en la presentación, contaros a partir de nuestras experiencias de investigación, aquello que no ha funcionado o aquello que nos ha resultado problemático. Y cómo hemos intentado resolverlo, digo, porque no solo vamos a plantear problemas, sino a ver cómo hemos intentado salir de ello. ¿Tenéis experiencia investigando violencia de género? ¿Cuánta gente más o menos habéis hecho investigación? Vale. yo ha sido mi tema, yo qué sé, 12 años, 14 años, una burrada de tiempo. Digo, porque se hace ya como muy largo. Y me parece que es un tema donde las cuestiones metodológicas son particularmente importantes. Bueno, me parece un tema particularmente importante y, por tanto, creo que metodológicamente hay que tratarlo como se merece. Algo que se puede decir de todos los temas, quizá. Pero este, yo creo que tiene, por la urgencia, digo, por lo que nos mueve, por lo que nos enfada y por las propias dificultades, ¿no? Porque estamos en un terreno que es lo que trabajamos también Amparo y yo, de una frontera difícil entre lo público y lo privado, que se cuenta que no se cuenta, que se ve que no se ve, que se dice que no se dice. Jop, difícil, ¿no? Y luego donde al mismo tiempo los cambios legislativos, fundamentalmente, aunque no solo, los cambios habidos en los últimos, yo qué sé, me sale 20 años, pero es por hacerme la joven, deben ser 40 ya, los cambios habidos en todo este tiempo han configurado un, un campo donde todo el mundo va por hecho, con en las entrevistas o en los grupos o en la calle o en el Bermú, los domingos, la gente te dice, jo, ya no somos hombres y mujeres, ahora somos personas, ¿no? Una... Una cierta borradura de la desigualdad, y eso hace muy difícil investigar cualquier tema de género, pero temas de violencia, yo creo que particularmente, ¿no? Porque si ya somos iguales, ¿dónde está el problema? En todo caso, el problema lo tendrán unos señores particulares que son especialmente cabezotas o sexistas o tal, y unas señoras particulares que eso ya no se dice así, pero pareciera que son especialmente bobas y que se dejan engañar. Eso es muy problemático, ¿no? Digo, como planteamiento es súper pobre y muy, muy problemático. Por otro lado, yo creo que la, así como introducción general, ¿eh? yo creo que se nos olvida a veces, o quizá porque no, no lo enseñamos así, ni nos lo enseñan así, que la metodología tiene un algo de arte. Bueno, de arte es como venirse arriba, o de apaño, de cocina. Y sin embargo aprendemos a aplicar técnicas de manera muy estricta, ¿no? La entrevista tiene que durar hora y media, la presentación tiene que ser no sé cómo. De pum pum pum. De hecho, con alguna gente a la que dirigimos tesis, a veces sus preocupaciones son del tipo, ¿cómo voy a presentar esto? Es que mis entrevistas, yo tengo una doctoranda en Argentina, entonces que mis entrevistas son de tres horas, de cinco horas, de hora, o otras es de una hora. Dije, pues si son así, son así. Lo que no vamos a hacer es cortar algo que resulta interesante o estirar pues innecesariamente algo que no lo es. ¿no? Mi experiencia investigando violencia es que tienes que estar todo el rato en esta lógica del apaño, del ensayo-error. Esto no me funciona, pues cambio por aquí. no Bueno, esto es el esquema un poquito de, de, la, de la charla que ya os ha comentado Mireya. Entonces, por empezar por algún sitio. Habitualmente. Si en algún momento algo resulta raro, no se entiende, paráis, ¿eh? Digo, aprovechando que estamos así un poquito en familia, sin problemas. Eh, habitualmente, cuando pensamos en metodología, al menos desde ciencias sociales, decimos, bueno, pues, cuantitativo y cualitativo. Puedo hacer una encuesta y manejar porcentajes o puedo hacer entrevistas y grupos de discusión y ver cómo da sentido la gente a lo que hace o qué cuenta la gente sobre el tema que se le, que se le propone. Nosotras trabajamos fundamentalmente cualitativo. Pero en estos años de investigar violencia, yo sí que me metí un poco más con el equipo que trabajaba antes con cuestiones cuantitativas. Por ejemplo, la macroencuesta de violencia, ¿no? que es habitualmente la que utilizamos siempre para referirnos a cuántas mujeres sufren hoy violencia. Bueno, pues que lo digan un 2%, que, lo, que la sufran pero que no lo sepan o no nos lo digan un 9%. ¿De dónde salen esos porcentajes? Y eso igual es algo que nos preguntamos menos. Lo voy a contar muy rápido, pero yo creo que tiene interés. La macroencuesta, la última ha variado, ¿eh? la, algunas cosas de metodología, pero no es la parte que voy a contar. La macroencuesta de violencia se han hecho ya cuatro. Eh, eh, las tres primeras las hizo el Instituto de la Mujer, la cuarta la hizo en colaboración con el CIS, con el Centro de Investigaciones Sociológicas. La macroencuesta es macro, es decir, es inmensa manejan una muestra en algunas de 20.000. En la del 2006 la muestra llegó a ser de 30.000 mujeres encuestadas, que es, que es una pasada. Eh, eran encuestas telefónicas. Las encuestadoras siempre eran mujeres, ¿vale? Pero se hacían por teléfono. La cuarta ha cambiado la metodología. Eh, lo podíamos haber incorporado al Power, por cierto, el anexo metodológico de la metodología, pero si no, luego os lo, os lo pasamos. En la cuarta han cambiado algo que yo creo que es importante. Y es que las entrevistas ya no se hacen por teléfono, sino que se hacen cara a cara. Y ojo, no es lo mismo ¿eh? que te contestar cuando tienes a alguien delante que cuando estás por teléfono. O, bueno, no me meto tampoco más ahí. En todo caso, es una encuesta que además de tener una muestra muy grande, es muy larga. Es inmensa. O sea. Como tengas la desgracia de que te llamen para la macroencuesta, te comen media hora porque son preguntas y preguntas y preguntas. Digo esto más allá de la broma porque también, ojo, cuando las encuestas son tan largas a veces se produce un efecto cansancio que no se suele tener en cuenta. De hecho, cuando hayas contestado alguna encuesta, incluso online a veces, ¿no? Ya cuando vas por la pregunta 10, ya vas contestando como de 0 de a 10, 6, ¿no? Digo, digo porque... Ojo, no estoy intentando cuestionar por esto los datos de la macroencuesta, pero digo que es importante y no lo solemos hacer, leer los anexos metodológicos, saber cómo se ha hecho, etcétera. En el caso de la macro, para mí la pregunta central es la pregunta 19. La pregunta 19 es una batería de preguntas donde se pregunta otra vez, eh, ¿con qué frecuencia alguno de, algún miembro de su familia, nosotras hoy aquí nos interesa su pareja, con qué frecuencia su pareja hace alguna de estas cosas? Entonces puedes contestar. Hay cuatro frecuencias: eh, frecuentemente, a menudo, a veces y nunca. ¿vale? Os pongo aquí las preguntas que no se ven muy bien, Me voy a poner las gafas. Estas son, estas son est las 26 preguntas de esa pregunta 19. La pregunta anterior, y esto es importante: la pregunta anterior es sobre salud. ¿Cuál es tu estado? Eh, ¿Si te duelen cosas? No. ¿Si lloras sin motivo? ¿Si te encuentras triste? Tened en cuenta que, además, la, cuando te llaman, las presentaciones le llamamos del Instituto de la Mujer y esto es una encuesta para saber la situación de la mujer, así en singular, esa mujer tan desconocida. ¿No? Le llamamos para saber sobre la situación de la mujer, pregunta anterior de salud, que si la idea todo el mundo sabe que eso es una encuesta de violencia de género. Digo, porque esto funciona inhibiendo ciertas respuestas. ¿no? Yo voy a decir, no, no, no mi, mi, mi pareja no es tal cosa, luego no voy a contestar frecuentemente. Diré si acaso alguna vez, rara vez o tal. Bueno, si las veis, una de las primeras cosas que llaman la atención es que algunas no se entienden. Bueno, de estas hay algunas contestar afirmativamente, sea frecuentemente o a veces, las dos frecuencias más altas. Contestar afirmativamente a 13 a, hay 13 preguntas que se consideran perdonables. Hay 13 preguntas que se consideran indicadores de situación objetiva de maltrato. Si respondes afirmativamente a una de esas 13, automáticamente pasa a interpretarse como maltrato técnico. ¿Vale? Yo estoy en una situación de maltrato que no estoy reconociendo como tal. Las otras trece se consideran indicadores de sometimiento, es decir, que hay una situación de relación de desigualdad, como queramos llamarlo, pero no necesariamente de, de violencia. Claro, lo primero que llama la atención son algunas preguntas, como decía, no, no se entienden. ¿no? Por ejemplo, la ocho, no tiene en cuenta las necesidades de usted, le deja el peor sitio de la casa, lo peor de la comida. O es como que no responde mucho probablemente a cómo vivimos la gente que estamos aquí, ¿no? O yo qué sé. Eh, um, había otra por ahí. Bueno, da igual, que decir, luego las podéis ver con más tranquilidad, ¿no? Eh, le dice que esta no es su casa, esta la 20. Le dice que no debería estar en esa casa y que busque la suya. Suena como raro, ¿no? Primera cosa que nos llamó la atención, entonces nos pusimos a rastrear de dónde, quién había diseñado los indicadores. La historia rocambolesca. Estos indicadores que ha utilizado la cuarta macroencuesta, es decir, que siguen siendo los mismos, esto viene de una guía que en su día hace Ángeles Álvarez, la Guía de Atención a Mujeres Maltratadas, que es una de las guías más populares, efectivamente, en atención y en intervención. Pero a su vez, Ángeles Álvarez lo había tomado de otra autora argentina, que a su vez había tomado el cuestionario de un, un grupo de mujeres de Texas. O sea, ya hemos hecho varios viajes en los años 80 y que lo utilizaban, era un grupo de mujeres, un grupo de autoconciencia. Es decir, esto era una herramienta para las mujeres que se acercaban al centro o poder empezar a hablar. Claro, primero estamos utilizando unos indicadores de otro contexto, eh, espacio temporal, y que además están pensados para otra cosa, porque lo que nos puede servir en un espacio de intervención o de toma de conciencia o así, pues igual para investigar no es lo que mejor nos... Nos cuadra, ¿no? Esa es la primera historia que nos resultó así un poco sorprendente. En realidad, la investigación esta cuantitativa la hicimos después de otras cualitativas, donde nos llamaba la atención el que muchos hombres que habían maltratado a sus parejas se decían en las entrevistas que ellos eran los maltratados, que ellos estaban en situación de desigualdad. Y entonces nos empezamos a preguntar, casi como pregunta, yo qué sé, curiosona, ¿qué pasaría si esta encuesta, si esta pregunta, esta batería de preguntas se la hiciéramos también a varones. La muestra del, de la macroencuesta es solo a mujeres. Y nosotros dijimos, éramos un otro equipo, ya os decía, y lo que dijimos es, ¿y si pasáramos solo esta batería de preguntas a una muestra más pequeña de hombres y mujeres, ¿qué pasará? Nuestra hipótesis era que iban a salir resultados parecidos entre ellos. No porque pensemos. Ni demos por buena la simetría en la violencia y aquí todo el mundo es violento de la No, no, no. Sino tenía que ver con las percepciones de los, de los varones. Cuando hicimos la encuesta, nos encontramos con, atención al shock, que frente a los datos que os decía del Instituto de la Mujer, que era en torno a un 9% de mujeres que estaban en situación de maltrato técnico, a nosotras se nos iba un 50%. Pero es que en los varones también. Y es que en algunos indicadores daban más altos ellos. Por encima del 50. Claro, la conclusión podría ser el 50% de la población eh, masculina y femenina tratada por su pareja. No era esa la conclusión, pero sí nos da la pista que entonces igual los indicadores no son buenos. Que igual no están midiendo aquello que querían medir. Y ese es el primer. Claro, in, insisto, no para decir vaya a a la macroencuesta, sino para decir, jo. Tenemos que revisar esto, necesitamos buenos indicadores para, para detectarlo. ¿no? Eh, hay preguntas, Digo, hay, hay una que a mí me gusta especialmente, que es la 7. La 7 es de las que, si contestas que sí en alguna ocasión, directamente maltrato técnico. Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas. ¡Ojo! Dice. Pues puede ser un pesado o alguien, oye, que demanda y que verbaliza sus deseos, de oye, chati. Eso es violencia. Digo, aún en el caso de que seas un pesado, que, que puedes serlo, ¿no? Claro, lo interesante sería preguntar directamente qué pasa ante tu negativa. Te fuerza a mantener relaciones sexuales cuando tú no quieres. Eso sí. Pero preguntar de esta manera queda como difuso de nuevo lo que os decía. Igual para intervenir, para hablar con una mujer y... Oye, Igual te vale, porque jo, es menos duro entrar desde ahí, pero como indicador de violencia sexual, pues es pobre. O eh, no tiene en cuenta las necesidades de usted, que le decíamos antes, que dices, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Tenemos que tener en cuenta todas las necesidades de nuestra pareja. Pues igual tampoco, digo, igual no. O no tenemos por qué, o no podemos. Ah, el, el sentido de esa pregunta cambia mucho con lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando, cuando pensáis que va dirigida a un público masculino, ¿no? A varones también. Claro. Ah, hay otras que son mucho más claras, ¿no? Por ejemplo, en ciertas ocasiones le produce miedo. En esas que son más claras, la diferencia entre nuestros datos y la macroencuesta, pum, se amortiguaba de golpe. ¿Por qué esa variación tan grande entre nuestra encuesta y la macro? Hay un elemento fundamental que es cómo lo presentábamos. Como lo nuestro era para una, para una muestra de hombres y mujeres, tuvimos que adaptar algunas preguntas, porque están hechas claramente para mujeres en femenino, tuvimos que adaptarlas y tuvimos que cambiar la presentación. Entonces, claro, ya llamábamos diciendo, eh, no llamábamos nosotras, quien hizo el CATI en la encuesta telefónica, llamaba diciendo: Somos un equipo de profesores de la Universidad Complutense que estamos investigando sobre los nuevos conflictos en las parejas. Por los conflictos cotidianos que todos tenemos. Presentar la, las preguntas así, claro, es como de, jo, pues ya está, conflicto. Tú mismo le has dado cierto marco de legitimación de quién no tiene conflictos, vamos a hablar de ellos y eso era lo que hacía saltar la, la muestra de manera radical. Hay un, un pequeño articulito que os hemos puesto ahí el PDF donde contábamos todo esto, ¿no? Y decíamos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay muchas preguntas que se formulan en negativo. No le deja trabajar o estudiar. O no respeta sus necesidades que veíamos antes. Claro, preguntar en negativo mmm, es confuso. Porque, bueno, eso además es absolutamente ambivalente. Porque, ¿qué significa no le deja trabajar o estudiar? Que te lo prohíbe. O que te interrumpe cada dos por tres de, Mari, ¿dónde está la fregona?, porque son cosas distintas, de nuevo, ¿no? El mar y de dónde está la fregona es para darle con el mocho, pero. Y ahí igual ya, hoy entrábamos en violencia, pero en todo caso, no le deja. Ojo, pues como la de no respeta, ¿no? No tiene en cuenta. Digo, el formularlas en positivo permite respuestas más claras, menos ambivalentes, menos, menos confusas. Hay algunas que es que directamente van en contra de cualquier manual de metodología, ¿no? Fijaos la 11. Le dice que coquetea continuamente o por el contrario que no se cuida nunca, que tiene mal aspecto. Ojo, estamos preguntando dos cosas en una no, es como mala, mala herramienta y que merecería la pena, jo, el que hubiera una buena comisión de indicadores que pudieran trabajar de oye, ¿qué preguntamos a la gente? No? Además de hacer esa encuesta telefónica, hicimos en esta investigación hicimos otra cosa que escoger esta batería de preguntas y discutirlas con gente muy particular. Por un lado, hicimos grupos triangulares, es decir, dos personas y el investigador o la investigadora. Hicimos eh, uno con varones que habían sido condenados por malos tratos, otro con mujeres que habían denunciado maltrato otro con expertos que trabajaban o bien con mujeres o bien con varones que habían pasado por esa situación y otro con un hombre y una mujer que se acaban de separar en separaciones conflictivas, ¿Vale? Con esos cuatro grupos lo que hacíamos era ir sacando cada una de estas preguntas, yo que sé, en ciertas ocasiones le produce miedo. ¿Esto te parece violencia? Y la gente decía pues sí o pues no. ¿Esto se ha dado en tu caso? ¿Tú te has sentido así? Para ver hasta qué punto la gente reconocía o no. Esos, esos hechos como violencia o no. En la gran mayoría, he ido a coger justo el de le produce miedo, que será claro para todo el mundo de esto es violencia. En muchos de ellos, por ejemplo, le controla los horarios. ¿Es violencia o es conflicto? Conflicto fijo. ¿no? Porque que alguien te esté bueno. controlando los horarios es muy desagradable, genera discusiones. Es violencia, hombre, apuntaba a malas maneras. Pero, pero de nuevo la gente decía, uy, pues en mi caso igual sí, igual no no. Veíamos ese ese problema. No nos vamos a parar ahora en ello por no meter más peso a lo cuantitativo, que además es muy pesado, pero hay en otros ámbitos donde hacen, digo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, tienen otro tipo de test para detectar violencia. Esto cuando vamos a consulta, que nos suelen preguntar ya todas en algún momento, ¿no? de ¿Cómo es la situación en casa? ¿Qué tal te va? ¿No? A mí me gusta, hay un, una de las pruebas de cribado, la más corta de la historia. Estas los, los sanitarios hablan así. La más corta, que es una sola pregunta. ¿A veces te pasa que tienes miedo en casa? ¿En algún momento tienes miedo en casa? Solo tiene esa pregunta, no tiene más. Y ahí me parece buena. En ese entorno de consulta lo habrá que ver, qué es lo que te produce el miedo, cuál es la situación. Pero me parece que, jo, que con una cosa muy sencilla estamos apuntando y luego a partir de ahí ya… Podemos seguir, ¿no? En todo caso, ya veis que lo cuantitativo para mí tiene jo, tiene una potencia enorme porque te ofrece un primer panorama, pero yo creo que precisamente por eso deberíamos pensar más sobre indicadores, sobre cómo preguntar para detectar aquello que queremos detectar, porque si no, yo creo que estamos haciendo mal las, las cosas. En lo cualitativo, hay otros, hay otros problemas, ¿no? Uno, para mí clave, y que fue evidente en, el, en la investigación que dio lugar a un libro que luego publicamos, el de Violencia en la pareja, género y vínculo. Eh, esa fue una investigación bastante larga donde hacíamos entrevistas e historias de vida a varones condenados por malos tratos y a mujeres que habían denunciado o que habían sufrido malos tratos. Claro, cuando te planteas una investigación así, ¿cómo contactas a la gente? ¿Dónde buscas a, la, a los señores y a las señoras que han tenido experiencias de malos tratos? Primera cuestión, no es fácil. ¿Cómo lo solemos resolver? Como en otras cosas, llamas a una agencia de contactación, digo, a, a empresas que se dedican a buscarte gente que cumpla con lo que tú le pides, pero normalmente ese dato no lo tienen en las fichas de la gente a la que habitualmente llamas, llaman. Al final acabas tirando en relaciones personales, espera que yo tenga una amiga que es psicóloga, que tiene un grupo de terapia que a partir de ahí, o en otro caso con los varones lo que hicimos fue irnos a uno de estos cursos, cuando condenan a la gente a, lo, a, la gente a menos de dos años, si no tienen antecedentes no entran en prisión, pero tienen que hacer, depende de las de los diferentes sitios, ¿eh? Eh, pero tienen que hacer una especie de cursillos de reinserción social. <laughs> Nosotros nos fuimos a Alicante es donde se empezaron a dar algunos de estos cursos y allí con la gente que estaba haciendo el curso pues le preguntábamos oye te importa que hagamos la entrevista o así claro a partir de todo ese material que generamos entrevistas historias de vida fuimos a prisiones también a entrevistar a, a señores digo a varones condenados claro con todo eso luego hacemos un libro sobre violencia de género y a mí todo el rato me saltaba la duda de lo que yo estoy leyendo en las entrevistas a estas personas es extrapolable al conjunto de la población. Cuando vemos en el telediario hoy, por ejemplo, ¿no? De nuevo eh, asesinan a una mujer. No había presentado denuncia. Digo, claro, nuestro trabajo de campo habitualmente lo hacemos con gente que ha denunciado o con gente que ya le ha dicho a una, a, a su grupo de amigos que está en una situación de malos tratos. Digo, estamos ya en un perfil. Determinado, o en, o en, no tanto en un perfil, eh, sino en, en personas que su proceso está en un momento determinado. En muchos casos, además, han pasado ya por instituciones, sea por prisión, sea por cursos de rehabilitación, sea por terapias eh, psicológicas o, o, o como sean. Con lo cual, muchas veces, el discurso que te encuentras es el discurso de la institución. El círculo de la violencia, esto ya me ha explicado a mí la psicóloga que lo que me pasa es esto. Es decir, te encuentras con una explicación particular. Para mí ahí hay un salto. No digo, quizá no podamos investigar de otra forma y tenemos que entrevistar a la gente así, pero me parece que hay un salto. Me parece que no es la misma situación que mi vecina. Que si yo le digo que está en una situación de malos tratos, me va a decir que ni hablar. Y que no, y que no, que no. Que es que su marido, que es que es un cabronazo, pero que eso es otra cosa. Y lo digo, últimamente repito mucho esta idea porque me parece que nos debería apuntar a algunas cuestiones de metodología. Si la gente tiene menos problemas en decir mi pareja es un cabronazo, y desde ahí puede ocupar una posición de jo, un poco más empoderada, bueno, pues aceptemos cabronazo como categoría. Igual digo, perdonad la broma, ¿no? Pero digo que igual es más fácil entrar desde ahí. Ese problema, ya os digo, de cómo seleccionar a la gente, a quién seleccionas, qué te cuenta la gente que seleccionas, jo, pues ya te da una visión muy particular, muy particular, muy, muy repetida, súper potente, ¿eh? Es decir, no entiendo, o sea, yo con lo que he trabajado siempre he aprendido un montón, me ha servido para mucho, pero he aprendido más luego presentando, por ejemplo, los resultados de la investigación en charlas informales, en grupos de mujeres del pueblo de no sé qué donde va? Lo cuentas o yo qué sé, hace un mes en el aula de mayores, dando clase en la universidad de mayores, que al salir de clase te paran, la, me pararon ese día 10 o 12, de, oye, si necesitas gente, tú, bah, te cuento mi historia tremenda, tal, y te están contando su historia, ya no han pasado por otro lado y es, ahí hay más, más cuestiones, ¿no? De nuevo aquí no tengo mayor solución, pero sí creo que es importante señalar que ahí tenemos un problema y que cuando a veces yo misma lo he hecho en todas las investigaciones ¿eh? de vamos a hacer entrevistas a gente con experiencia de violencia y gente que no como grupo de control dices como si esto fuera así de claro los que sí para allá los que no para allá los que duden para la violencia ¿no? a veces hacemos estas cosas sin pensar mucho las implicaciones que, que tiene no hay veces que ya os digo que no hay solución y luego hay un último problema que funciona bueno lo de la muestra y la contactación también es un problema en lo cuanti ¿eh? y luego hay un problema que para nosotras de hecho nos ha llevado a plantear es una de las razones de plantear el proyecto de investigación en el que estamos ahora y es que se nos suele olvidar que hacer y decir son cosas distintas que lo que decimos y lo que hacemos no siempre se corresponde y que en un tema como este que es tan sensible por mil razones porque al fin y al cabo cuando te están entrevistando cuando te están encuestando, es pues una situación social donde la mirada del otro te está juzgando, tú te puedes percibir así. Entonces, lo que decimos y lo que hacemos, pues no es lo mismo. Y hay un problema, y es que con violencia de género dices, bueno, ¿hasta qué punto puedo hacer observación participante? Hombre, ya participar. Como feo, ¿no? Digo, digo bueno, pues la hago no participante, me siento en el sofá. J, tampoco, ¿no? Digo, digo, que tienes esta complejidad, que es algo que pasa en la intimidad nos pasan todos los temas siempre que tocamos temas íntimos es muy difícil acercarte ahí no y ahí y así ya le paso a Amparo ahí es donde vemos una de las potencialidades de cambiar levemente eh, digamos el objeto de atención aparente bueno aparente o no tan aparente hay una cosa que nos llamaba mucho la atención Antonio a mí Antonio venía del equipo anterior y ahora está en este también Antonio García García una cosa que nos llamaba mucho la atención en el trabajo de campo era que le preguntábamos a las parejas, ¿eh? gente que, o sea, señor condenado a 23 años, quiero decir, ¿por qué, discutí, ¿por qué discutías con tu pareja o así? ¿Qué temas solían ser temas de discusión? No, ninguno. No, no solíamos discutir, preferimos hablar. Ojo a la distinción. ¿no? no nos gusta discutir, preferimos hablar nos negaban todo el rato el que se discutiera y además decían, bueno, y si, discu si discutimos alguna vez, es por yo qué sé, porque vienes estresada del curro, es decir, las razones de la discusión estaban fuera y de vez en cuando pasaba, y bueno, y, y te repetían también, y por chorradas, que luego ni te acuerdas de por qué era, dice, no sé yo, si aquí te, no te acuerdas tú o tu señora sí, pero en todo caso le quitaban peso a la discusión y era muy difícil romper eso en las entrevistas. Cambiando ligeramente y empezando a investigar sobre parejas, género y móviles, cuando a la gente le entramos preguntando por los móviles, ¿y por qué te molesta de tu pareja del uso que hace, digo, del, del uso que hace de tu pareja del móvil, ¿qué te molesta? Vaya, ahí alargaban. ¿Qué pasa? Que de repente el tema no es género, el tema no es violencia. El juicio está en otro sitio. Es como un ligero. Despiste, y ahí salían las discusiones sin mayor problema. Que es una de las ventajas, yo os digo, que le veíamos, ¿no? Que cuando tú vas a entrevistar siempre que vas a trabajar con temas de género, y esto lo habréis visto, jo, la gente es como a dar la mejor imagen, ¿no? Como si fuéramos de boda, ¿no? Nos guapeamos y, y todo es estupendo, no tenemos ningún problema, somos súper igualitarios, estupendo todo, ¿no? Claro, aquí, ya os digo, no pensaban en principio de igualdad, con lo cual entraban mejor, ¿no? Y lo mismo a la hora de hablar de intimidades o de afectos o de… pues es una pesada que me llama 18 veces! O es… Entraban fácil, sin mayores complicaciones, ¿no? Otra ventaja, digo, cambiamos sí. cuando, quieras. Bueno, cuando quieras. O quizá por seguir un poco por, esto, por esta idea, ¿no? La, también para explicar un poco cómo, eh, pues como ella decía, no Elena y Antonio venían de la, de la, de la investigación sobre, de tiempo investigando so, sobre violencia y yo, y yo venía a investigar sobre jóvenes primero y luego sobre sobre tecnologías y las únicas las últimas investigaciones habían sido sobre eh, parejas y, y móviles ¿no? nos, nos, me nos interesaba nos interesaba la gente con la que estaba ver el papel mediador de los afectos y de la intimidad de los móviles ¿no? como también son agentes que forman parte de, la, de las relaciones de, de pareja y entonces ahí confluimos porque también nos conocemos y hablamos en esta acerca de, de estas ideas ¿no? y como yo también había ido encontrando en mis investigaciones por una parte como... Eh... El, los, ¿no? los móviles pues como todos sabéis ¿no? son instrumentos de, de, de interacción cotidiana y formaban una parte cada vez más importante sobre todo en lo que son los rituales y las, y, y las comunicaciones de pareja y cómo a la vez estaban transformando las relaciones o, o los rituales de intimidad y, y por otra parte como decíamos ¿no? ya me había dado cuenta que a veces también a ¿no? preguntarle a la gente por afectos intimidad es difícil pero a través de cómo usas el móvil pues la cosa era más se volvía más sencilla ¿no? Entonces, y, y luego también en mis investigaciones me había encontrado cosas como eh, eh, nuevas obligaciones en la, en la pareja, la importancia de la, de la transparencia, por ejemplo, las formas de control que no son percibidas como, como tales, ¿no? que también ¿no? nos permiten también ese, ese diálogo y nos llevó a esa idea de, de hacer una investigación sobre móviles y parejas centrada en los conflictos, esta vez, no en la comunicación en, en general. ¿no? Y un poco la, la doble idea ¿no? de. Eh, no buscar parejas más que ya supiéramos que hubiera violencia, aunque no las puedes encontrar, pero sí conflicto, ¿no? Y ver el, el papel del móvil el, de, como objeto de conflicto y como mediador también de, de conflictos. Y nos pasó lo que, lo, que, lo que decía Elena, ¿no? Cuando estábamos diseñando la investigación pensábamos que, era, que iba a ser muy difícil eh, el que la gente nos hablara de, de, de sus conflictos y llevábamos siempre nuestra guía. Bueno, empezamos hablando de móviles y luego y tal. Ya los grupos de discusión, empezamos con los grupos de discusión, no de hombres y todo de mujeres, el de hombres le llamó bastante la atención porque en seguida vamos fue prácticamente decirles eh, y cómo cre creéis que hay diferencias en el uso de móviles de hombres y mujeres y ¡buah, por supuesto y salió ahí todo el topicazo pero salió el conflicto eh, fuerte en los grupos de mujeres salió menos pero, pero cuando hacíamos entrevistas a, la, a las parejas que hicimos entrevistas separadas y, y, y conjuntas era preguntar por eh, cómo usáis el móvil o cómo usa tu pareja el móvil y ya empezar a decir todo lo que hace mi pareja con el móvil que a mí no me gusta y que suscita eh, conflicto ¿no? entonces también nos hizo ver lo que, lo que dice Elena lo que ya por otra parte habíamos visto ¿no? Que, que, jo, que la gente en la calle o nuestros amigos o tal, hablan mucho de, de, la, de, lo que, de lo que se discute, ¿no? que ese, nos daba la impresión de que esa especie de rechazo o incomodidad a abordar el conflicto tenía mucho que ver con la situación social de la entrevista y no con el que la gente no hable de sus eh, conflictos de, eh, de pareja. ¿no? Entonces esta fue una de las, de las primeras potencialidades ¿no? de, de, de dirigir a, y, de, y de que sea este tipo de tecnología, no la del móvil, que cada vez ¿no? eh, media más nuestras relaciones eh, cotidianas, luego tampoco es tan difícil no preguntárselo, y luego también pues que es que, que tiene tanto que ver con estas cuestiones ¿no? de, de, de las obligaciones, de las expectativas, de la accesibilidad al otro, ¿no? de cosas que bueno, quizá adelanto un poco, pero que luego veremos, ¿no? que también tiene mucho que ver con la con los conflictos de pareja, en parte con la violencia, que es como articulamos ¿no? los territorios del yo, los territorios de la, eh, de la pareja, ¿no? esa organización mutua. Y es eso que íbamos viendo también, que a mí porque no venía tampoco del estudio de violencia, me llamó mucha la atención eh, cuando empecé a trabajar con, los, con móviles, que era eh, esa, ese reconocimiento de la accesibilidad leída como transparencia. Como un marco, como un rasgo de lo que es el vínculo íntimo por excelencia. ¿no? Y lo que es, o que es la, lo que la intimidad se mida en, en transparencia y esa especie de, muchas veces incluso verbalizada, ¿no? del difícil encaje de la privacidad dentro de la, de la intimidad. ¿no? Esa idea de que si somos íntimos, entonces no hay. Y que a veces lo vemos en, en, como, en, cuando se habla de relaciones padres e hijos y que encontramos prácticamente siempre cuando veíamos, ¿no? hablábamos de relaciones de, de pareja. Digo un par de cosillas antes de llegar a la investigación, porque luego lo que os hemos traído ahora es un montón de, de trocitos del trabajo de campo de esta investigación de móviles, porque nos ha dejado un poco sorprendidas. Eh, otra ventaja que tiene las mediaciones, y digo en este caso el móvil, y que a mí me parece súper potente, es permite trabajar ligeramente esa distancia entre el decir y el hacer. Los móviles os registran. Una de las cosas que hacíamos en la investigación, aparte de preguntarle a la gente, en entrevistas, en grupos, como fuera, también hicimos una encuesta telefónica, era pedirles que nos hicieran un pequeño diario, durante cuatro días era, ¿no? De qué actividad habían tenido, qué mensajes habían recibido, si eran recibidos, si eran enviados. Era el tiempo de los SMS. Yo todavía estoy ahí, digo, el trabajo de campo fue pre-WhatsApp, pero, pero les pedíamos eso, ¿eh? y que nos marcaran. O oh, pues me ha llamado mi madre y el tema era, pues yo qué sé, revisión general, ¿vale? Con un pequeño dato para ver... No solo ya lo que decían y lo que la gente recuerda sobre a quién llamas más, lo utilizas más para trabajo, para cuestiones personales, o, sino ver con el registro lo que efectivamente pasaba. Eh, frente a la memoria, y esto a mí me parece también clave, cuando le preguntas a la gente, eh, alguna vez yo qué sé, en una entrevista que puedes decir, ¿y tú alguna vez has levantado la voz a tu pareja? ¿O alguna vez has dado un puñetazo en la mesa discutiendo? Si a mí me preguntáis eso, os digo sí, sí. Lo he hecho una vez y me resultó tan, digo, me asusté hasta yo y eso no se me olvida. No se me olvida. Para quien lo tiene como cierto hábito, no digo el dar puñetazo, sino yo que sé, mi ex, que es Navarro, tiende a hablar muy alto y además es... masculino y entonces pues eso cuando se calienta él dice que es expresivo yo digo, yo diría más cosas pero en todo caso si a él le dicen alguna vez has dado un puñetazo a la mesa discutiendo él seguro que dice que no porque para él ese comportamiento no es significativo porque RL es normal forma parte de cierta normalidad mientras que para mí ese hecho jo, es, que es absolutamente anormal es que no me ha pasado en mi vida más que una vez Pongo esto como ejemplo, igual no he sido muy clara, ¿eh? pero pongo como ejemplo para ver que de lo que nos acordamos, jo, tiene mucho que ver con nuestras expectativas, con las normas sobre lo que una señorita hace o no hace, o frente a esto que nos permite la inscripción, que es poder ver ciertas cosas, ¿no? Si hubiéramos rascado más y si los hubiéramos pedido ver los <laughs> mensajes, o bueno, pues te puedes meter más en el, en el lío, ¿no? Y en este sentido, y es la última ventaja que poníamos aquí, ¿no?, antes de pasar a la investigación, para mí hay un problema gordo en las investigaciones sobre violencia o en general cuando hablamos de violencia y es esa distancia tan grande entre la gente que tiene relaciones violentas y el resto, ellos y ellas y nosotros y nosotras, porque parece que la oposición no es entre quien tiene violencia y quien tiene relaciones más o menos agradables, desagradables, educadas, como sea, no, no, es, eso es lo malo y el resto no tenemos ningún problema. Yo creo que esto tiene que ver, o vamos, para mí claramente tiene que ver, con otro elemento que es cómo, se, cómo ha desaparecido la desigualdad del mapa. Hablamos de violencia, la violencia adquiere un protagonismo, joder, es una pasada, ¿eh? decir que decir que que mueran mujeres así como... O sea, es una barbaridad. Pero ese protagonismo de ese problemón hace que cada vez hablemos menos de desigualdad que al fin y al cabo es el caldo que nos conecta a la gente que tenemos relaciones en pareja, más allá de que sean violentas, no lo sean, sean más agradables, menos lo que sea, ese caldo desaparece. Hablar de móviles o entrar a la investigación por ese otro sitio, joder, estamos en un terreno compartido. Porque tengamos violencia o no, me pueden controlar los horarios o me pueden estar diciendo, pero ¿dónde estaba? Pero llega, ya. ¿No? digo Como que permite más reconstruir ciertas... Eso, o romper con esa frontera como tan, tan dura. ¿no? Pasamos, ¿no? Ya la... sí. Como os decía, ¿no? en, este, en, en este trabajo lo que, lo que intentamos ver era cómo, cómo se podemos remedian con la idea de cómo se vuelven a mediar a través de, del móvil las relaciones de, de género y las relaciones de, de pareja. Usamos esa idea de la, de la coreografía de género, ¿no? Donde se ponen ellos, donde se ponen ellas, dónde, dónde Como donde uno se coloca también, fuerza un poco donde se coloca dónde se coloca el, el otro. Y luego jugamos con esta idea y claro, el, el teléfono móvil te permite hacer ciertas cosas, te dificulta otras, pero tampoco podemos entender esas potencialidades del, de, del móvil sin ver en, qué, eh, en, cómo, en los contextos de uso. ¿no? Y cómo los contextos de uso también producen ciertos usos o invalidan, invalidan otros. ¿no? Entonces, un poco la, a través de las preguntas que les hacíamos, queríamos ver un poco cómo se producía esa, esa comunicación afectiva, eh, qué cosas daban conflicto, por qué, cómo se gestionaban eh, esos conflictos también y ver, pues por una parte pues, lo que sabemos, ¿no? cómo se jugaba con esas potencialidades, por ejemplo, de, del móvil, que es como se presenta, por ejemplo, de manera mediática, ¿no? que potencia tu autonomía, tu independencia, que es tu teléfono personal, eh, <coughs> perdón que ya no es el, eh, el de la casa que va contigo a donde tú estás, ¿no? digamos, a que digamos, individualizarían, pero luego también pues tienes esa, esa, esa otra potencialidad de que estás, te, no, te permite estar con, 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 con constantemente conectado y luego va escribiendo, como decíamos antes, eh, muchas cosas. ¿no? Es, una, es un aparato que guarda mucha información de, de cada uno y sobre todo en común con otras tecnologías digitales, muchas cosas que antes eran eh, evanescentes o fluidas, ¿no? como decía Elena. ¿no? unas palabras que se las lleva el viento, una conversación a la que ahora me has llamado, quedan inscritas entonces esa inscripción también permite una reflexividad que veíamos en los usuarios ¿no? ahora ya no es que yo tenga la impresión que te llamo más que a ti, es que puedo ver aquí cuántas veces te llamo yo, cuántas veces te llamo tú puedo medir el tiempo que tardas en, en contestarme ¿no? y ahora bueno, ya claro, con los, con los smartphones puedo saber dónde estás, la última hora a la que te has conectado eh, puedo contrarrestar entonces eh, lo que tú me cuentas con lo que tu aparato me, eh, me está diciendo. ¿no? Entonces, un poco ver cómo todo esto se, se conjugaba y cómo también a veces veíamos cómo se, se dirimían, esa, qué, qué potencialidades de la tecnología se potencian y se usan y qué otras se ¿no? se, eh, ...se minimizan. Entonces, una, eh, nos, nos encontramos, cuando quieras me cortas y, y entras también. Sí, eh, esto lo de parejas, sí, sí, expertos? ¿Ibas a eso o no? Iba, bueno, a lo de la, a lo de la a lo de la molestia. Bueno, digo lo de las parejas modernas. En relación con lo que comentábamos antes de la, de la contactación, ¿no? que, era un, que es uno de los problemas también que a veces tenemos, ¿no? en este caso la, la contactación parece que podía ser más fácil porque lo que buscábamos eran rasgos, pues, personas que estuvieran en pareja, distintos eh, tipos de, de pareja en cuanto a su duración: parejas más recientes, más largas, con hijos, sin hijos, en Madrid, entre 25 a 45 eh, años, unas conviven y otras no. Y con móvil. Y con móvil. Cosa fácil. Y con, o sea, que era, era bastante sencillo. <laughs> aún así hay que contar, y hago un pequeño paréntesis también porque seguimos por seguir con el apunte metodológico, que aquí, claro, hacemos las... Eh, en, esa, en esa investigación, que había más fondos que otras que yo he hecho, pues hacíamos la contactación a partir de una empresa de contactación que también da una, digamos, no, se sé, da una pequeña retribución a, a las personas que participan, que también es una motivación. Pero yo en otras, en otras encuestas anteriores, ¿no?, que no podía retribuir a la gente, que lo hacías por el, ¿no? digamos, la bola de nieve a través de tus contactos, pues hay dificultades de contactación a veces porque la gente dice, bueno, ¿qué interés tengo yo en participar? Aunque no sea conflictivo el tema, ¿no? eh, ¿qué interés tengo yo? Y es una cosa que creo que también nos deberíamos a veces preguntar, ¿no? Eh, de qué manera, que no siempre es fácil, ¿eh? que las cosas que nos interesen, claro, porque dicen, ¿a qué me interesa a mí? A ti te interesa mucho saber lo de los móviles, pero a mí, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa esto? ¿no? Entonces, aquí en este caso no nos encontramos con este problema, aunque te puedes encontrar a veces con, con otros. En este caso no era, no era muy, muy problemático, como en otras investigaciones que hemos hecho, que la gente mintiera para sacar esas pelillas o esos, esos eurillos. Pero lo que nos encontramos, en la, hicimos una primera ronda de, de, de entrevistas y después íbamos a hacer estas famosas entrevistas en pareja. Y al hacer las entrevistas en pareja nos, nos dimos cuenta posteriori que quizá por la, el tipo de base que tuviera nuestra empresa de contactación nos habrían salido sobre digamos, las parejas modernas. Digamos que la, el perfil profesional eh, que viven. Claro, aquí no sé cómo sería el, no, el, el equivalente, porque hay, hay gente que vivía por Malasaña, ¿no? que son gente que vive por el centro, ¿no? en los barrios un poco modernuquis, eh, con estudios, muchos que trabajaban también, pues eso, que sean actores, psiquiatras. Eh, ¿no? Diseñadores también teníamos y decíamos ay Dios mío nos ha salido Uf, esta... los perfiles de esta gente son muy homogéneos y digo a ver qué va a dar y teníamos un poco así como de a priori decíamos pues ahora esto va a ser como no sé va a ser una, un, un tipo de gente muy particular también en sus discursos y, y en sus conflictos no y cuando hicimos las entrevistas, pues lo flipamos un poco. También nosotros defendemos el, 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 el integrar metodológicamente ese tipo de cosas. O sea, que si tú flipas, eso tiene un, puede tener un valor también interpretativo. O sea, que hay que jugar también con la sorpresa, luego lo presentas y lo, y lo explicas. ¿no? Y, y en este, perdón, digo, en este sentido, ojo, yo creo que los errores, digo, esto que se dice, hay que aprender de los errores, pues efectivamente, yo creo que es la manera de aprender. Y luego un error puede ser significativo. En la que os decía antes, en la investigación cuantitativa, el cambio es en la presentación que os decía, que llamábamos diciendo, somos de la Universidad Complutense, estamos investigando los conflictos en pareja, eso fue una cagada. Es decir, cuando revisamos, vamos a replicar esto, no nos dimos cuenta del enorme cambio de marco que estábamos haciendo en la presentación. Eh, alguno de los compañeros del equipo decía, va, ah, la hemos liado, esto es investigación fallida, no podemos decir nada. Dice, hombre, tendremos que explicar por qué nos han salido un 50%, quiero decir, hemos hecho la presentación mal, pero del error se tira, ¿no? Aquí igual, al principio dijimos, va, la hemos liado, nos hemos ido a un perfil, clase media, estudios, el nivel de estudios era superior a la media también. Y luego de nuevo, error que se ha convertido para mí en enormemente productivo, porque si revisáis así la literatura sobre relaciones de pareja, al menos en sociología, ¿eh? que es nuestro campo, ya sé, Giddens, Becky Beck, Bauman, tal, todos estos. Giddens, por ejemplo, habla de relaciones puras, las relaciones igualitarias. Hoy ya somos iguales y entonces hay más conflicto. Y decía, bueno, habrá más conflicto, pero la gente dice que no discute, aquí hay algo que, no, que falla, ¿no? Es decir, todos nos ofre, ofrecen un relato de parejas igualitarias, donde lo importante es comunicarse y donde el vínculo dura mientras queremos que dure y cuando no funciona se rompe. Jo, todo súper moderno, tan moderno como nuestras parejas. Y ahí yo creo que de nuevo hay una potencialidad, porque es, acabamos cogiendo el perfil que más se correspondía con eso que nos está diciendo la literatura de las parejas modernas funcionan así. Hijo, pues nos vimos efectivamente con ese claro, con, con ese perfil acabó siendo cuidadito como decíamos cuidadito con los modernos no porque lo que nos acabamos encontrando y sobre todo en las entrevistas en pareja que fueron a mí me tocó hacer alguna de estas que diciendo dios mío ¿no? cómo vamos a acabar aquí pues salió la tensión justamente entre ese discurso que todos lo traíamos muy bien aprendido de somos iguales y tal y luego, pues, unas tensiones bastante potentes y unas expectativas de género eh, muy determinadas y muy a veces yo decía dios mío son más tradicionalistas que mis padres no o sea gente dice porque les preguntábamos por una de las preguntas que hacíamos a los que hacíamos entrevistábamos en conjunto es qué te aporta el otro que igual no no queríamos haber entrado directamente al conflicto entonces la, aparte de hablar del móvil teníamos una serie de preguntas sobre su relación de pareja no ¿Qué, qué crees que es lo que más lo que más le aportas al otro en tu relación qué es lo que el otro te aporta eh, a ti y entonces claro ahí bueno pues saltaron chispas porque de repente una pareja súper moderna pues eh, ella te, ella le dice que yo le doy mucha tranquilidad, eh, soy muy amable con sus amigos, o él dice le, ella, hago una le hago la cena rica, él dice, tiene, lo que más me gusta de fulanita es su saber estar. Y, y, o por ejemplo, ¿qué ocurre cuando de repente, en este, en este caso, que, que pienso ¿no? un varón que te ha dado todo ese discurso de la igualdad? ve a su pareja diciendo esas cosas de yo, pues le apoyo, le doy la cena que le gusta, soy amable con, con sus amigos y entonces él tiene un ojo en la pareja, otro ojo en ti. O sea, de repente ese conflicto se ve eh, encarnado en la, en la situación de la entrevista. Y él, tú te creerás que somos muy tradicionales, pero no digas eso. Yo no digo, al mismo tiempo que se va encendiendo, que la mujer dice, ¿qué es lo que debo decir? No sé si yo no quería decirlo así, ¿no? Tú que dices, Dios mío, ¿cómo se gestiona eso? Y entonces veíamos eso, unas grandes tensiones. En este, en este sentido, ¿no? Y, y una cosa que nos llamó mucho la, la atención era cómo salía en esas entrevistas eh, lo que llamábamos la trama de la, de la molestia, ¿no? Cómo a la hora, claro, porque este tipo de parejas modernas, como decíamos, evidentemente esa especie de, no sé cómo llamarlo, mística de la comunicación, o sea, todo se soluciona hablando, lo importante es comunicar, nosotros comunicamos mucho, por eso está muy bien el móvil porque puede estar comunicado todo el rato y, y demás, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo salían esos conflictos esos, y eh, esos conflictos. Esos conflictos se, 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 se salían con esa forma de la ¿no? con trama de la molestia ¿no? Eh, no hay que también comunicar pero procuro no molestarlo o ella me molesta o cómo entonces nos pareció que era muy potente también ver el, el aparte esto que acabamos de que he dicho antes no de ver esa eh, esa tensión entre lo moderno y lo y lo tradicional o el peso de la, ¿no? de la de quién dice qué y de qué es lo que hacemos al otro y, y que, o qué es lo que pensamos que aportamos al otro en la, en la relación era como ¿no? al mismo tiempo que aparecía lo maravilloso que es la comunicación aparecía también esta cuestión de la, de la molestia que tiene que ver mucho con lo que comentábamos antes que es como gestionar la accesibilidad eh, eh, cuando se puede y cuándo no quién puede decir o quién puede no de, 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 decir no limitar esa accesibilidad ya habíamos visto en las, en las investigaciones sobre móviles que aquellos para los que, que para los que se es más, más accesible son las parejas no ya habíamos visto que casi todo el mundo nos decía bueno yo pongo esas limitaciones y tal pero si es mi mujer o si es mi marido entonces sí que contesto no ya sabíamos entonces es en esa con lo que comentábamos antes está allá de la intimidad y la y la accesibilidad total ya, ya habíamos visto otras cosas que también llamaron la atención como la accesibilidad del terminal por ejemplo no no es que yo solamente yo te conteste sino que mucha gente tiene acceso al móvil del otro sabe lo que hay dentro sabe su PIN y no puedes no dejarle, porque eso sería como reconocer que no hay confianza o que hay una. Que llevas una doble. Que, vida, que llevas una doble vida. No tengo nada que ocultar. O sea, el momento en que, en que la gente, gente habla de relaciones de pareja habla como Zuckerberg, ¿no? el de Facebook, ¿no? y dice: Si no tenemos nada que ocultar, eh, ¿para qué nos vamos a.? ¿no? Eso también, bueno, eso abriría otro espacio que no, que no vamos a tocar aquí, pero a mí también me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo vamos a.? ...pero esas conexiones entre lo privado y lo público... ...lo dejo aquí y luego seguimos con lo nuestro... ...o sea, qué difícil va a ser instaurar una pedagogía pública, ¿no? ciudadana, de, prote de protegerte, contra la, proteger tu privacidad, si por otro lado, pensamos que cuando ¿no? esta idea de, de, la, ¿no? de si no tenemos nada que ocultar, ¿no? ¿cómo decir? ¿no? Cuando nos llega el, el gobierno o Azubro diciendo si no tienes nada que ocultar no tengas miedo, ¿cómo te vas a luchar contra eso? Cuando estamos diciendo de padres a hijos, entre parejas, que si no tienes nada que ocultar tienes todo que enseñar. Pero bueno, con eso lo, lo dejo ahí. Antes de entrar a lo de la molestia digo igual por, por aclarar. Eh, en esta hicimos cuando hablamos de las entrevistas a parejas, que lo hemos mencionado, pero súper rápido, hicimos algunas que, como decía Amparo, eran las dos personas de la pareja con la persona que les entrevistaba, purita dinamita, que es decir aquello era un experimento que luego salimos diciendo nunca más. Nunca más, o sea. Que muy es, es muy interesante o sea, que sí. volvemos a lo que decíamos antes no lo del flipar hay cosas que metodológicamente son muy fuertes pero claro una también lleva sus no, no somos de piedra una también lleva sus afectos no y el que una pareja abandone tu, tu despacho oh, wow. y tú pienses Dios mío eso es que les va a pasar ahora <risa> <risa> claro, <risa> qué, <risa> qué, claro. que por otra parte luego dice, bueno tampoco le he provocado yo pero bueno que, que es que no genera sí, una, sí, una, genera, nos claro. imaginábamos una bronca abajo pero bronca de la voz o sea es que no, no ni asomarnos claro, luego dices no sé si es bueno o malo pero bueno claro. sí, sí pero digo, que bueno. no han metido a la gente en un embolado, que estas cuestiones éticas yo creo que también es interesante claro. pensarlas cuando pensamos en términos de metodología, ¿no? Y cuando estamos entrevistando a una mujer que ha sufrido malos tratos, igual lo tenemos más presente, pero jo, está igual de presente cuando estás entrevistando a un señor que los ha ejercido o a una pareja que dice se van a separar mañana después de esto. Y luego hubo a otras parejas que las entrevistamos por separado. Entrevistamos a los dos miembros en todas, excepto en una que no pudo ser. Éramos la misma persona, que es decir, no nos cruzábamos las mujeres a mujeres y los... No, la misma persona entrevistaba a los dos mm. miembros. Súper interesante, porque a veces cuando luego estábamos haciendo el análisis decíamos, pero esta era la novia de este, que es decir, las historias que nos ofrecían jo, a veces parecían parejas distintas. Claro. De, ¿Y cómo empezaste? Y dice, pero este no era el que... No? O sea, Curioso, digo, también a veces este tipo de experimentos, ¿eh? ¿estás aplicando una técnica similar? Pero estás introduciendo entrevistas a parejas, hicimos muy poquitas a los dos juntas, ¿eh? pero metes como estas pequeñas novedades a ver qué pasa. Y según metimos la novedad, lo, esta pequeña novedad... Dijimos, marcha atrás, que por ahí no, no seguimos, ¿no? Lo que decíamos antes del. Claro, es interesante del ver lo que hicimos de los modernos, porque yo en, una, en la investigación anterior sobre móviles y parejas sí que había hecho. Hice hizo hizo otra cosa que era entrevistas primero por separado y luego las entrevistas juntos, en dos o tres ocasiones. No eran parejas modernas, eran parejas jóvenes de periferia. Y ahí fue la cosa bastante más normal. Quiero decir que, fue, que salían también temas de conflicto, pero no hubo. Bueno, de hecho ahí también fue interesante, porque aunque yo había mandado la transcripción a cada uno por separado, ellos se la habían comentado. O sea que ellos habían, siguiendo la idea, no solamente comparto contigo, móvil sino que también te cuento lo que hay dentro de la, de la entrevista, pero los puntos de conflicto, de desacuerdo, o esta visión distinta sobre las relaciones y el uso de, del móvil no habían hecho saltar estas, estas chispas. ¿no? Entonces, no sé, también eso es una cuestión en cosa de la hipótesis, no estaba en la cosa tan moderna, no eran tantos de la igualdad y de somos tan guay, y curiosamente había un espacio para mostrar ese desacuerdo menos, menos tenso. ¿no? Entonces, como, como decíamos, ¿no? hicimos un, un trabajo de investigación específico en, los, en los, las transcripciones de las entrevistas sobre la, la trama, lo que llamamos la trama de la molestia, ¿no? Viendo cuándo todas las veces que aparecían estos, estos términos, tanto la molestia con el dispositivo, la molestia del, de, del otro, ¿no? Eh, para ver un poco cómo qué es lo que molestaba a, a cada cual y ver también si estaba si eran diferencias generalizadas ¿no? si había cuestiones de, de género ahí eh, trabajando y también lo que no lo que eh, no. parecía significado cómo explicaba cada, cada, cada uno de este tipo de eh, de molestia no teníamos aquí esa cita de eh, de Goffman también sobre el orden de la, de, de la interacción no o esa que, que eh, acerca esta idea de cómo porque era, era interesante para nuestro trabajo que era un poco ver la, cómo eh, cómo asegurarse de que algo está haciendo de manera oportuna y cómo también ¿no? intentar eh, evitar, eh, extra, cómo, cómo favorecer el, hacer tu, el comunicar o hacer la interacción que tú quieres y cómo evitar hacer la interacción que, que, tú, no, que tú no quieres. ¿no? Aquí, perdona, hay otra nota metodológica tontona, ¿eh? pero... Yo no sé si la gente que trabajáis haciendo este tipo de cosas, si manejáis algún tipo de programa, digo yo que sea Lasty. Son programas que te permiten subir toda la documentación y hacer casi recuentos, ¿no? De, búscame todas las veces que aparece tal, pum, 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 pum. Claro, yo nunca había trabajado con T, yo soy más de, de colores, pinturas y, y así. Y aquí empezamos a jugar. Fue juguetear por ver las posibilidades del la T, porque un compañero nos lo acaba de explicar. Y él nos decía que se puede trampear, que si las, estos, este tipo de programas tienen como una... Digo, todo un bagaje teórico detrás de por dónde tienes que utilizarlo, pero puedes utilizarlo como quieras. Tú tienes la herramienta, y yo creo que es útil. Hoy hicimos muchas pruebas muy tontas buscando. A ver, vamos a buscar por aquí. Vamos a Hoy de repente uh -huh. el molestar salta. Es decir, vamos a buscar eso todas las veces que aparece molest en términos de, o sea, como verbo me molesta o como eh, adjetivo no quiero ser molesta. Digo, cualquiera de las formas verbales o o el adjetivo, vaya. Yo esto por la a veces tenemos esta alergia a los análisis cuanti de lo cual y no utilizar el atlastic y yo creo que permite también este tipo de, de cosas. Entonces aquí bueno teníamos que lo seguimos pasando, ¿no? Muchas eh, extra, eh, citas de las, de las entrevistas, ¿no? Donde vamos eh, viendo pues, un poco lo, o, la, o, la, o el valor que le dan a la comunicación ¿no? y a la interacción a través de, del móvil. O eh, aparecen estas tramas, ¿no? estas eh, referencias a lo que a lo que molesta. Entonces, primero vemos esa idea ¿no? de, la, de la comunicación, lo importante que es, ¿no? la cuestión esa de la sinceridad también, ¿no? que es otra forma también eh, interesante de ver ¿no? cómo se interpreta accesibilidad y como sinceridad también. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, protección de cierta privacidad o territorio del yo, pues se ve como falta de sinceridad o careta, ¿no? también creo que, lo, o armadura, ¿no? por ejemplo. Y no sé si quieres ir pasando. Sí, porque tenemos como una batería <laughs> para que os hagáis un poco el, uh -huh. el mapa, como tampoco era cuestión de, de contenidos, pero... A lo que llegó a lo que vimos con esta cuestión de, eh, de la molestia es que había cierta recurrencia en, en los varones a que lo que molestara fuera el sentirse interrumpido, ¿no? eh, a, a que lo que molestara era no tener o no, que no fuera claro cómo podían ponerle esos límites a, la, eh, a su accesibilidad. ¿no? Eh, y por lo tanto también lo que intentaban era cómo eh, generar una, una dinámica en la que... Eh, digamos, ellos pusier, pudieran delimitar ese, ese acceso para no ser molestado y casi siempre justificando esa molestia con eh, la actividad laboral, ¿no? cuando tengo cosas que hacer, son serias y tal, no no molesta. Y, eh, sin embargo, ese tipo de, de molestia, ¿no? de delimitar la accesibilidad, era prácticamente inexistente en el caso de las mujeres, no, no parecía que nunca eso fuera una forma de, de molestia. Y, quizá lo que les, sin embargo, lo que aparecía con más frecuencia como molestia era o bien eh, que la comunicación no fuera más intensa, ¿no? el que ellos no quisieran, no, no, no les llamara más, o el que ya no me molesta que ya no me mande tantos mensajes como antes, ¿no? al, al principio. Y por otra parte, también lo que sí aparecía muy presente es esa idea de cómo conseguir el, la frecuencia de comunicación que yo deseo sin ser molesta. Entonces, había en, ellas, en ellos una preocupación de que no me molesten y en ellas una preocupación por el no molestar, ¿no? por así decirlo. Al mismo tiempo que esa preocupación del no molestar se aunaba con esa idea de cómo, in, cómo me molesta también haber perdido esa intensidad de la, de la comunicación pasada. ¿no? O sé sea, cosas que veréis, por ejemplo, en algunas de estas de estas eh, eh, citas, ¿no? De, la... de hecho, es curioso, por ejemplo, la resistencia a lo que es el aparato, digo este discurso, a mí me encanta la última cita, sí. el de, ¿no? Es quitar intimidad, saborear un libro, sentarte tranquila, es todo como así, ¿no? Eh, esa resistencia al dispositivo, lo que el móvil nos quita, lo que decía Amparo, claro, para ellos lo que expresaban era la tensión entre lo el espacio donde estoy disponible y donde no lo estoy. En el trabajo no se me molesta el trabajo y el móvil funcionaban como referencias claras, ¿no? Para ellas que ya tienen solapado, bueno, para ellas, para nosotras que ya tenemos solapado lo doméstico, lo profesional, lo afectivo, lo Ojo, pues el móvil es una herramienta porque te permite manejar ese saltar de controlar lo que está pasando en casa con mucha más facilidad, ¿no? Digo que en esta parte de aquí se ve claro, es muy bruto lo del molestar. Digo, por decirlo así, solo en una frase, porque es que es brutal. Revisando, y ahí el la atlasti lo que os digo que es útil, todas las apariciones, no hay ni una, ni una, en todo el trabajo de campo, donde las mujeres se coloquen... O sea, los, los chicos siempre es, a mí me molesta que ella haga esto ah, o aquello, sí. me molesta que me llame de más. Ni una sola vez las mujeres utilizan molestar en ese... No, nunca, no, como, creo que no, no es yo no quiero molestarle uh -huh. es más hay una yo creo que está la cita por ahí que dice hombre no la quita creo dice hombre molestar igual es una palabra muy fuerte igual es que no me gusta mucho uh -huh. qué dices hasta qué punto porque ojo, luego ya hablando uh -huh. pensando nos dices hasta qué punto esos es procesos de subjetivación que ni tan siquiera eres capaz uh -huh. de poner un, unos mínimos límites a tu uh -huh. A tu espacio, a tu territorio, a tu tiempo, a tu lo que sea, ¿no? No. Era absolutamente cambiado y eso sonará bruto, pero era tal cual, ¿no? El revisar una a una. Nadie os dejamos de Sí, verlas, pero. Sí, es un poco lo que decíamos, que incluso estas cosas que comentaba antes que les gustan menos, ¿no? O sea, no, se, no, se, no se expresaban así. O sea, no decían, me molesta que ya no me mande tanto, sino, ¿cómo me gustaría que eh, me mandara alguna vez un mensaje cariñoso? O. O, o bueno, cosas también un poco más tarde. ¿no? Esa viene un poco más adelante, creo. ¿no? ¿Cómo me gustaría que, me dejara en, que, que no me pusiera barreras? ¿no? Hay, una, hay una que dice: ¿Cómo me gustaría que cuando estoy a tu lado, creo que es la siguiente, ¿no? la que dice. Eh, no, es otra más. Una que viene más adelante, de la que. Dice, ella, creo que es ella la que le dice a él: la, dice de él: ¿Cómo me gusta? Dice: siento que él está haciendo su Facebook y yo. Estoy, no, porque dice: no, no tenemos secretos, todo lo compartimos. Pero yo noto a veces tener un poco de molestia en ese compartir, como me gustaría que no te molestaras cuando yo estoy a tu lado mientras estás viendo el Facebook, ¿no? o sea que, pero, que, pero que incluso en esas cosas es que no, no, De cuando hablan también de su gusto y su, y su disgusto, no aparece nunca esa idea. De hecho, no, incluso a veces yo creo que lo, hay muchas, varias entrevistas en las que aparece eso de nada me molesta. En ella. En ella. Sí, o sea. en ellas. Y sí, si la preocupación por no quiero ser la típica plasta. Digo, el estereotipo Estre femenino súper duro con el que está negociando, y no quiero ser la típica plasta. Entonces, ¿qué hago? No no quiero molestarle. Mm. Si él dice que no le llama al trabajo, claro, la pareja no, tuya fue tremenda. Sí, Digo, la, el, sí, sí, la no, pareja psicópata. La, sí, la, en la pareja psicópata era un caso claro, ¿no? de la que, por ejemplo, sí, porque además, como están hablando los dos, tú ves cómo eh, te están reconociendo pues que lo que ella no puede hacer es lo que él hace. Por ejemplo, ya no le puede llamar a él cuando sale solo con los amigos, pero cuando ella se va un fin de semana, él la está llamando porque, claro, me preocupo y quiero saber dónde estás. Eh, claro, mi trabajo es que no me puede. Además, es muy duro que él dice: no, no, no puede llamar porque, claro, yo trabajo en un hospital, pero ella también. Y encima, él, 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 él. él en una posición sí. con más control del tiempo. claro. Con lo... Y, y, entonces ahí se veía muy claro también, ¿no? como la, la el que la, la cuestión de la molestia muchas veces no tiene que ver con el contenido, digamos, material de la, de la interacción, sino con esa eh, con esa valoración. ¿no? Ahí tenéis en esa cita, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Esta negación, no es que me moleste, que es decir, las pocas veces que sale, es como suavizando, no, pero bueno, que no me importa, tal incluso esa por ejemplo de cosas que, que el reconocimiento de la diferencia en la manera de hacer algo no que en ellas en ellos siempre es un, muy, muy a menudo es algo que también que puede molestar no y es que soy a hacer así las cosas me molesta que ella lo haga y aquí dice bueno no es que no es que me moleste no y cuando ahí por ejemplo lo que se está hablando además no es solamente de molestar sino de que él toma decisiones por los dos sin consultarla o sea que es un poco más allá <laughs> pero ¿no? pero fijaos pero es que a mí me gusta llamar. Quiero decir, no es que él tome decisiones pasando de lo que. No, no, no. Yo es que soy más de llamar. Cada cual tiene sus, sus cosas. O con la disponibilidad era muy claro. Claro, por ejemplo, eso, ¿no? El hecho de que. Pues es lo que comentábamos antes, ¿no? A ellos les molesta. O sea, muchas veces lo que salía como molesto es si yo estoy trabajando o estoy con mis colegas, no, no puedes estar siempre disponible, pero sin embargo, eh, ella sí que reconocía ¿no? esa idea de le molesta que yo no esté disponible, le molesta que me llamo y no, que si sí tardo mucho en responder a la, eh, a la llamada. ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, era algo que en las entrevistas salía que... A tanto a hombres y a mujeres las expectativas en la pareja es que el otro responda siempre y responda rápido y, pero cuando no se, se produce veíamos también esa, ¿no? esa esa simetría por lo menos en este caso a la hora de contarlo ¿no? a la hora de contarlo como bueno ¿no? eh, claro es que estaría haciendo algo importante o bueno no quiero molestarle no pero sí, y sin embargo no en ellos ese reconocimiento de, de que... y la ruptura del bloqueo que decíamos no a mí la primera cita de esta me encanta no Dios, lo del decir y el hacer también, ¿no? Dicen, no, no, a él le molesta más que yo no esté disponible. Pero bueno, solo me llama por tema de los niños. Oye, que no lleva música, que vayas tú. Claro. Dios, toma ya. Claro, ya. Claro. Es lo que decíamos, que como están hablando del móvil te están haciendo muy explícitas prácticas muy cotidianas, claro. que de otra manera claro. si les preguntas, oye, ¿qué más recoger a los niños? Bueno, nos turnamos, claro. hombre, si uno tiene un problema, <laughs> claro. llama al otro. Claro. Pero eso también ya, ya había salido también antes, ¿no? la cuestión de la, de la organización también, ¿no? Porque digo, también, todo, claro, todas este, estas cosas de la molestia y tal, también tiene que ver mucho con las expectativas. Entonces, por ejemplo, eh, pues una de las cosas que vimos también en este trabajo, porque también hablábamos del móvil para organizarse, es que las expectativas de las mujeres sobre el móvil como instrumento de organización para delegar, ta delegar tareas, pues era bastante baja, por no decir inexistente, ¿no? Decir que, pues te dices, es que le llamas y no, no va a poder o no te contesta, entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Y muchas veces salían eso. hasta un momento en que, no hasta muchos casos en que cuando preguntaba, no se entendía. No se entendía. O sea, cuando preguntábamos, ¿utilizas el móvil para organizarte las tareas cotidianas? Todos decían, ¿qué? ¿Perdona? No, claro, porque lo que estábamos preguntando es el reparto de, de tareas y claro, como muchos casos que no había reparto. En pero... algunos casos, algunos chicos nos dijeron, ¿quiere decir que si, ya, que si la llamo cuando necesito algo? Dice, efectivamente, tal cual. Claro, otros... Y ellas decían, que si me lo apunto en la agenda, ¿lo que tengo que hacer? <laughs> claro, cantaban, pero por petenera, sin, sin ser muy conscientes, ¿no? Esta es la que decían, pero en las preguntas sobre qué te aporta. Y es terrible. Recordad que son parejas jóvenes, modernas, a nivel educativo por encima de la media, profesiones, digo, profesionales, pelita. Claro, y en estas preguntas ya íbamos a cosas que ya no tenían que ver tanto con el uso del, del, del móvil, ¿no? que, sino como pues, lo que estáis viendo. ¿no? Y y claro aquí también tenemos aquí también a veces tenemos otro tipo de, de distancias entre el decir y el hacer no eh, por ejemplo mujeres que sabes porque te lo han dicho y porque viene tu, en su ficha eh, que tienen estudios que trabajan algunas incluso llevan su propia empresa no y que te dicen eso no es que yo soy un poco infantil no sé qué hacer soy insegura y entonces no él es el que me da. Entonces, esos discursos es lo que decíamos, esos discursos tan tradicionales ¿no? de él me da seguridad, yo le doy... ¿no? Pues aparecían todo el rato o ¿no? muy a menudo también en ese tipo de, de preguntas. ¿no? La última cita de aquí es brutal. No sé si la habéis leído. Sí. Es brutal. O sea, impresionante. Pero fijaos incluso para decir, es una co la, condición que entre comillas yo pongo... Sí, es... eso es una, de las, es una de las... Este tipo de frases salíamos, sí que salían a menudo cuando hablábamos de uso del móvil. Aquellas ¿no? que decían me gusta que me llame mucho porque... A mí me tienen que decir constantemente que me digan si esto es una chica a la que a la que, que también, es que era gente de eh. Ella era ella era ¿Eh? si esto es pre WhatsApp, si esto es pre WhatsApp, esto se dejan muchos postes. pero ella era la ella era también sabe que dicen… no, ella era la gente de de, era ella es agente de, de actores, ¿no? y el novio es un actor eh, que, está, que, que está comenzando, ¿sí? O sea, que, y entonces era eso de que me tienes que decir todo el rato, ¿no? lo que quiero y eso esa, esa condición que le pongo y me la cumple bien y, y eso me hace estar más feliz y más servicial Sí, es una No, no, pero esta, esta pareja que era súper moderna, con su piso creciendo en su casa, era la que decía más servicial. ella él, él decía delante de ella y ella sonriendo: Lo que más me gusta de ella es que es su saber estar, ¿no? lo bien que está cuando Que yo es que me acuerdo, es que ese momento fue el que pensé: Es que yo creo que ni mi abuelo hubiera dicho eso de mi abuela. O sea, y por supuesto ni mi padre ni de mi madre, ¿no? Y, todo, y en ese mundo, ¿no? De su saber estar, lo bien que está. Y también, bueno, también necesito pensar que quizá, no o sea, es, una, es una línea a, a indagar también, quizá, ¿no? la Esa. Esa importancia ¿no? de cómo, cómo presentamos como pareja al público también, esa forma de ver que también no sé, puede favorecer otras cosas. Pero bueno, es lo que encontrábamos aquí, como os decíamos, cuando hablábamos de, de comunicación y de accesibilidad ¿no? y de y de dónde se pone el límite, dónde se pone la, eh, ¿no? la, la frontera entre cuál es su territorio y cuál es el territorio de, de la pareja, que es un poco a lo que íbamos con estas preguntas de, de la molestia y lo que veíamos ahí es que bueno pues eso que el territorio del yo de la, sobre todo de las, de las mujeres pues no se veíamos viendo cómo se protegía. ¿no? Cómo se... y el poner límites de ellos de nuevo estos son muy claros no Fijaos que es el al final el que, no compartir que no haya chantaje emocional ni agresividad psicológica ni física no vamos no, terrible Historia, yo creo que más o menos, ¿no? Sí. Digo por escuchar de, el chuchar sí, más para más o menos. Que no Sí, al final, a, 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 sí, el último, ¿no? Que hayamos hecho esa idea de. A veces nos encontramos con los hombres más. Eh, la mayor parte de los varones con los que trabajábamos, más apegados a esa idea del, del yo. Eh, fortaleza ¿no? del individuo que se proyecte y que se protege y que tiene que no eh, había algunas citas ahí también eh. yo primero, eh, primero tienes que estar bien tú y luego tal y ella está ya del yo relacional que luego coinciden también con muchos trabajos muy clásicos ¿no? en, en, en pautas de comunicación eh, de género ¿no? como por ejemplo los de Deborah Tannen también ¿no? ellas más preocupadas por la relación el vínculo el que se le recuerde que se le reconozca ese, ese vínculo y el no hacer cosas que aunque les gustaría hacer piensan que pueden poner en peligro esa, esa, esa relación uh -huh. Y luego ya sí, pero ya muy rápido, digo, para dejar tiempo también para charlar, Ojo, otras vías que se pueden indagar, porque ya, ya habéis visto cómo eso, el, el meter, es, o sea, ese cambio de piloto, de hablar de móviles, de repente es como que nos abre un mundo, Ojo, y con WhatsApp ya sería la bomba, el poder hacer… hay una cosa que a mí me encanta, sí. que es en, los, en el autobús a la facultad, las dos vamos en transporte público… Y la gente ahora con el WhatsApp, los lunes, sobre todo, van contando. Fíjate, y me, me escribió el viernes y mira lo que me dijo. ¿Y, luego, ¿y tú qué le dijiste? Y van siguiendo el hilo, tin, tin, tin que dices, lo quedaría por tener esos registros. Sí, pues, con claro. material súper. Claro. Y, claro, y, y súper rico el y material. Lo, pero que, diga, que tienes como, como práctica ¿no? de seguimiento y luego que lo, que lo vas siguiendo y que la gente lo comparte. Yo que, que, que sí que una de las, de las cosas interesan, interesantes de las inscripciones es que la gente las interpreta no solamente ellas, sino de manera colectiva, ¿no? Y le preguntas a tu amigo, ¿qué, ¿qué es que habrá querido decir? Y eso, ¿no? Y ahora, no sé, con el WhatsApp, o sea, yo encuentro incluso en, en foros, en Foro Coches, en este caso, ¿no? Gente que hace pantallazo de su... Gente que hace pan, pantallazo... Bueno, también pararán foros en femenino, pero bueno, Foro Coches ya sabes lo que te van a decir, pero bueno. Gente que hace pantallazos de su WhatsApp para ver, ¿no? ¿Qué pensáis? Pero están dando sus novias y novios, ¿no? ¿Qué pensáis que quiso decir? O desde las... Le, le mandó un mensaje a las nueve de la mañana y son las nueve de la noche y todavía no me ha contestado. ¿Qué crees que será? Bueno, fueron coches, pues imagina lo que dice. Claro, 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 claro. Es un movido en todo. Entonces todo esto lo de... no. no, no, y con, sí. la, con la ventaja de lo que decíamos, ¿eh? que dices, si pudiéramos, digo, si recopiláramos esos materiales, la bomba. Pero es que solo con pegar la oreja, ya os digo, los lunes en el autobús a las conversaciones, dices, Dios. Bueno, nada, cuatro apuntes que... Van en una onda, esto suena como antiguo, lo del caminar preguntando, no, invocar ahora el EZLN, ahora que Marco ya no es Marcos, pero bueno, es recuperar esta idea. Marco, ¿no? <laughs> es recuperar esta idea que planteaban para al principio de solemos investigar sobre, pero podemos buscar maneras de investigar con. es decir, que yo a la gente ya no le digo te voy a entrevistar sobre algo que a ti te da igual y que encima me vas a dedicar hora y media. sino no, no, no. Vamos a buscar la manera de que lo que yo investigo y lo que a ti te pica consiga conectar de alguna forma, ¿no? Ya hay cuatro… Vamos, pues nos ocurrían algunas propuestas. Por ejemplo, esto es un trabajo fin de máster de Pilar Toribio, que ya me ha dado permiso para utilizar. Eh, Pilar es matrona y trabaja en un hospital en la Comunidad de Madrid donde tiene una pequeña unidad de violencia de atención… ...a mujeres que ha generado ella... ...simplemente porque decía... ...jo aquí vemos mujeres en mala situación... ...las atendemos, se van y nunca más... ...entonces ella consiguió generar... ...una pequeña consulta... ...donde a las mujeres se les dice... ...puedes venir aquí si quieres a charlar... ...con Pilar... ...y Pilar intenta derivar como puede ¿no?... ...ella para su trabajo fin de máster... ...claro no podía utilizar... ...ese material que está... ...digo que tú lo tienes en consulta... ...no vas a contar... ...no vas a grabar a la señora o así ¿no?... ...lo que hizo fue... Digo, lo que se nos ocurrió era utilizar diario. Ella llevaba, y yo creo que puede ser un método muy interesante, sobre todo para gente que trabaja día a día con este tipo de situaciones. Ella iba registrando todo lo que, digo, resumía los casos, resumía los cursos a los que iba con sus compañeras y compañeros, pero además introducía este elemento que antes comentaba Amparo y que yo creo que es clave, que es sus propias emociones, ¿no? Su propia. Aquí, por ejemplo. Y habla sobre si hay que preguntarle a todas las mujeres o no sobre si tienen una situación de maltrato en casa. no que Al final, cuando ella dice, ya me cuesta compartir los conflictos que puedan surgir en mi pareja por temor a que sea malinterpretado, se saquen de contexto. Siento que al aplicar sin más esta norma corremos el riesgo de desaprovechar la puerta, que se abre la intimidad, cuando es el cuerpo el que no soporta el malestar y habla. Son sus reflexiones, es de alguien que acaba de atender, que acaba de estar en una conversación, a veces registra las conversaciones en el pasillo, pero no como el registro frío objetivo de la grabadora, sino con los afectos y con lo que haya le provoca esa situación, ¿no? Los miedos de la gente a atender o así. Yo creo que es una vía poco explorada por lo que yo sé en temas de, de violencia, porque además rápido sería tildada de subjetiva, de no estar siendo no y dice, bueno, ya estamos, pero ahí me parece muy potente. Yo con este trabajo de Pilar, hoy aprendí muchísimo en el tiempo de la dirección, digo, en la supervisión, porque, bueno, y ese, cuadro, o sea, ese diario a mí me parece una, una mina por explotar. ¿no? Otras posibilidades que a mí me resultan muy sugerentes también, en este caso es otra forma de violencia de género, violencia sexual, no sé si conocéis el proyecto Unbreakable. Eh, hay un pequeño vídeo que yo creo que no ponemos por el tiempo, pero como tenéis luego la presentación, luego la pasaremos, si pincháis en la imagen entráis al vídeo de presentación. Es una fotógrafa que empieza a pedir a la gente eh, eh, hacerles fotos con las frases que pronunciaban sus agresores mientras las violaban o les agredían o lo que sea. ¿no? Esto es un pantallazo de Google. Si en Google ponéis Project Unbreakable, vais a flipar. La cantidad de gente que ha empezado a subir imágenes. Ella empieza este, este pequeño proyectito y va publicando las fotos en un blog. Y a partir de ahí la gente le empieza a enviar fotos y fotos y fotos. Es un proyecto artístico, pero a mí me puso sobre la pista de algo clave. Yo di clase en enfermería también y yo me di cuenta leyendo estas fotos que algunas de las frases, por ejemplo, eh, no te muevas, si no te mueves no te va a doler. Si te estás quieta acabamos pronto. Las mismas frases que le ha dicho el agresor le está diciendo el personal sanitario cuando la está atendiendo horas después. Eso es una pasada. Digo, en términos de revictimización, y a mí me hizo verlo este proyecto, Digo, el ver las frases una detrás de otra y de repente decir, ahí va, que estamos diciendo las mismas cosas al atender a la gente sin ser muy conscientes de cómo manejar. Esta distancia, ¿no? De hecho, yo le trasladé la duda a Pilar de, de, oye, en un caso así, ¿cómo hacemos? ¿no? Digo, cuando os llega gente así, ¿qué hacéis? Y ella se quedó muy parada y dijo, la clave, devolvamos el control a las, a las chicas. No, no decir, estate quieta y no te voy a hacer daño, sino, no, 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 tú eres la que está controlando esta situación, es decir, invertir por completo la situación de la agresión sexual. Tú eres la que tiene el control ahora mismo. Dime, esto te lo voy a hacer así, así, así. Es para esto, pero márcame tú en cuanto algo te moleste. Esto se para inmediatamente. Quiero decir, respetar un poco otros ritmos. Quiero decir, que ya no es solo investigación para saber mucho, sino jo, que es clave a la hora de, de intervenir. ¿no? Yo creo que este tipo de colecciones o de repertorios, donde además se producen colaborativamente, luego tienen un campo de trabajo inmenso y yo creo que está por explorar y que además al manejar un, un lenguaje igual también más artístico, más, no sé, yo creo que, que se pueden hacer cosas muy interesantes en esta onda. ¿no? Y luego la otra posibilidad que también está, digo, menos por indagar, pero sí en términos de investigación, es lo que hemos hecho toda la vida. Eh, os traía esta cita que a mí me encanta, de, la utilizo mucho, eh, no solo porque estemos aquí. Es una cita de cuando se celebró aquí los 20 años de, de feminismo, ¿no? Después de las jornadas del 76, de las primeras jornadas catalanas de la dona. Cuando ella dice, se me, ¿no? se me sacudió el cuerpo, se me, jo, esa sensación de poner en común, compartir, ver de repente entrar a una sala donde hay un montón de mujeres hablando de otra, de... y de repente ver que tus problemas no son tus problemas sino que hay elementos compartidos llamémoslo talleres de autoconciencia, talleres de toda la vida, reuniones, eh, mesas camillas. Yo creo que la mesa camilla tiene un potencial para la investigación y lo digo en términos puramente metodológicos. ¿eh? Yo gran parte de lo que he aprendido de feminismo lo he aprendido en esos contextos y de lo que he aprendido digo poniendo mi experiencia por delante, o sea, compartiendo experiencias, ¿no? Y yo creo que de nuevo la idea está de talleres o o así no la tenemos tantillada y que habría que digo que se podrían hacer más más cosillas. Uh -huh. Yo creo que ya no pues no nos vamos a preguntas. Vengo en calidad de fan y, <laughs> y tenía y tenía preguntas. Una es eh, qué opinas sobre las encuestas a victimarios. Porque últimamente he encontrado un par que me parecen atómicas. Y no sé muy bien. Bueno, claro que es verdad que sí que hay que hacerlas, ¿no? probablemente que tenemos que preguntar a los dos lados y. Pero bueno, metodológicamente también, pues como lo veis. Luego hay otra. En el, ahí cuenta contaba este que, de que al explotar los datos de una encuesta salía que había como un 19% o 20% de mujeres que, que se reconocen como maltratadas pero que no aparecen como maltrato técnico y ahí lo pones en una nota al pie y yo me quedé en plan, por favor, que si sabes algo. Y luego que si sí, habías trabajado, bueno, yo había trabajado con los datos de la encuesta catalana y si habías trabajado otras encuestas, la catalana, la vasca, que tiene otro tipo de indicadores, de, a veces son más, algunos son problemáticos igual y otros son más, mucho más específicos, ¿no? Y nada, si tenías opinión al respecto. Y luego que, creo que me hace un poco luego de revisión y terapia de mis <laughs> intercambios de pareja con todo eso, la intimidad, la verdad que... Joder, es tremendo lo que te moviliza cuando trabajas estos temas. Bueno. Desde que si empiezas a hacerlo sin pareja dices, no trabajo más esto porque se me quitan las ganas de tener pareja para toda la vida, hasta si estás haciendo en pareja y te empiezas a ver y dices, oh, vaya, vaya, vaya telita, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo la primera vez que leí los indicadores de la pregunta 19 estaba con, con Chago Gómez Esteban, que estaba en el equipo anterior, y estábamos las dos, compartíamos despacho, y estábamos las dos como haciéndonos como en de dunia, ¿no? con la macro encuesta y de repente ya dijo ¡ostras! Acabo de descubrir que me maltratan mi pareja, mis hijos, mis padres, mis vecinos, o sea qué pasada, digo ¿no? <laughs> terrible. Las, yo no trabajo a penarlo, lo cuantía y nos metimos en ese, en ese jardín por curiosidad. Muy potente el dato del 19% que se me había olvidado comentar, ¿no? ¿No? El dato que comentabas tú ahora, hay un 19% de las mujeres que al final les preguntan también. ¿Usted se ha sentido alguna vez maltratada y dicen sí o no? Bueno, pues de esas que dicen sí, un 19% no había respondido afirmativamente a ninguna de las veintitantas preguntas de ahí. Que para mí, lo que. Claro, yo me pasa como a ti que digo. ¿Cómo es posible? Quiero decir, si esto es el maltrato no técnico. Digo, aquí hay, hay algo que no está cuadrando. Porque hay situaciones de violencia que estas mujeres han vivido que no están reflejadas en veintitantas preguntas. De ahí el interés, yo creo, de poder rescatar a alguien de esos 19% y decir, vale, cuéntame a ti qué te ha pasado y por qué esto era violencia y qué era lo que te hacía o te dejaba de, de hacer o decir. ¿no? Para mí es más indicador del fallo del instrumento que de otra cosa, ¿no? Las entrevistas a victimarios, jo, a nosotros nos pasó cuando empezamos con la, y fíjate, no eran encuestas, ¿eh? eran entrevistas, cuando empezamos con la investigación que luego dio pie al libro, fue la tercera o así, y ahí teníamos especial empeño Antonio y yo, yo decía, yo quiero privilegiar, quiero que nuestra muestra haya más hombres que mujeres, porque quiero intentar entender cómo ellos explican esto quiero intentar entenderlo, no ya la explicación que yo doy a por qué esto pasa, sino cómo ellos lo explican, porque igual entendiendo su malestar para entendernos ojo, puedo reconstruir algo de qué es lo que está pasando. Yo creo que es, o sea, que están bien las entrevistas, o sea, que hago las encuestas están bien, creo que dan pistas, creo que las encuestas, por ejemplo, conflictividad familiar que se mueven en otro marco, creo que dan pistas. Otra cosa es ¿Hasta dónde? Y a mí se me escapa. Yo no soy ni siquiera capaz de hacer un análisis factorial. Yo tuve que pedir amiga ayuda a una amiga estadística. Ponte aquí conmigo, apaca, allí sentadas las dos, intentando eh, entenderlo. ¿no? Sin embargo, sí me parece que hay algo que hacemos poco y que en términos metodológicos me parece muy potente, que es hacer análisis cualitativo de lo cuantitativo. Es decir, analizar eso, cómo se pregunta, cómo se presenta o hacer la reconstrucción de cómo han ido cambiando determinadas preguntas a lo largo del tiempo. Yo soy más dado a hacer ese tipo de tareas y ahí creo que las encuestas a victimarios pueden dar pistas también sobre qué tipo de cosas estamos preguntando y por qué. Pero no las he trabajado de las autonómicas, trabajé algunas en su... En su momento, la vasca está bastante. Digo, yo de las que vi entonces, me parecía bastante mejor que la Macron encuesta, bastante mejor. De hecho, habían tenido reuniones previas de asesoría sobre qué indicadores con gente que trabajaba con personas en situación de malos tratos. Y yo creo que eso se, se notaba. Hasta el punto de que yo no me, no me explico el empeño de seguir manteniendo los mismos indicadores en cuatro Macron Es decir, no me lo explico. Eh, y luego, eso sí, ellos, y en el artículo lo contamos, yo creo que hacen falta más encuestas sobre conflictividad en general y conflictividad familiar en particular. Pero claro, como parece que si hay conflicto es que no te quieres y que lo bonito de quererse es por no discutir nunca, pues tenemos un, un problema, ¿no? Pero hasta ahí tampoco me atrevo a decirte, creo que te he dicho más o menos. Hay una idea que se nos ha pasado, pero bueno, luego recuperamos. Sí. Oh, hay una cosa que también me hacía pensar, esto, esto segundo que decías, no de que te hace pensar sobre tus relaciones de familia, que es una cosa también… Eh interesante de ver y también en relación con, la, con lo que habéis contado, ¿no? de la, entender también lo de cómo la, la los móviles también nos ayudaron a darnos cuenta de, cómo, de lo dependiente que es de tu contexto y de tu situación que cambia la percepción que tú tengas de, por ejemplo, que es control y que no lo es, que es maltrato y, y que no. En una entrevista me llamó mucho la atención, una, era una mujer de 30, 33, 34, ¿no? se llamaban, ella eh, había trabajado ¿no? de ejecutiva con responsabilidad había dejado el trabajo para cuando empezó a tener los niños. Entonces, ella era la que no traba, la que, la que era la madre de casa y el marido eh, trabajaba. Era bastante recurrente en esas situaciones ¿no? que ahora, que, el, el, ¿no? que la mujer, al no tener. Estas mujeres que no, tienen un, no están localizadas necesariamente en un lugar de trabajo, pues eh, se movieran y tuvieran que dar explicaciones a dónde iban o que recibieran las llamadas de, de sus parejas para ver dónde estaban. ¿no? Muchas lo explicaban como, claro, como mi jornada no está tan localizada, no, no está tan eh, rutinizada. Y esta mujer se llamaban 20 veces al día, 15 veces al día. o sea, Tenemos una encuesta entonces de, de un operador de telefonía móvil que nos decía que casi un 20% de las parejas españolas se llamaban más de 10 veces a, al día. ¿no? O sea, que entonces, Si estuviéramos hablando de adolescentes, estaríamos diciendo que esa que cosa. Pero bueno, como era familia. Como era familia. Y entonces ella eh, describía esto de manera nada problemática, ¿no? como que está muy bien, nos queremos mucho. Bueno, en cuanto acabe la entrevista, me decía: Voy a llamar a mi marido para contarle todo lo que hemos hablado aquí. Y en un momento empieza a hablarme del primer móvil que tuvo y de su primera pareja. Y como cuando la primera vez que tuvo el móvil, dice, claro, como mi novio de entonces era muy celoso, yo enseguida que vi el móvil dije, uh, esto va a ser un problema, esto va a ser un instrumento de, de control. Y ahí sí que me daba miedo, ahora no. Entonces te das cuenta cómo la, el, han pasado 10 años desde de ese primer móvil. Primero hay una cosa, que es cuando atribuyes a alguien que es celoso o no, pero sobre todo es como ella, como ella, como todos nosotros, nos hemos ido educando en estos 10 años, no que todo tu marido te llames, no, tu marido te llama, tu, tu madre te llama, tus hijos te llaman, tus amigos te llaman y entonces de repente ya, el, eso que a ella le parecía ¿no? el que me estés llamando a alguien varias veces al día, es obvio que me estás controlando pues ahora ya no nos parece o no nos parece necesariamente entonces, el, 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 a lo que iba, ¿no? que el que una práctica le llamemos control también depende mucho de cuál sea nuestro medio material en este caso, cuáles sean nuestras prácticas comunicativas y en este caso pueden cambiar pues en a poco tiempo ¿no? bueno me ha, me ha encantado eh todo o sea no he podido parar de desconectar iba apuntando al móvil pero haciendo notas o sea <laughs> eso sí muchas gracias no me habéis hecho pensar mucho e incluso pensar en todas las relaciones de mi vida uh, bueno mi pregunta iba un poco para la experiencia ahí de las lasti porque habéis dicho bueno y ahí flipamos experimentamos y a mí me gustaría saber qué ¿Qué hicisteis? No? ¿Qué tipo de cosas hicisteis con el elastico que os sorprendieron? Yo también lo utilicé y también me quedé muy sorprendida, aparte de que pensé, wow, el montón de tiempo que me ha ahorrado ahí o enganchando papeles en la pared y tal. Y lo que decías de los colores, pues yo estaba muy contenta del palo, me lo he saltado, no hubiera acabado a tiempo, cosas que tenía que acabar y tal y luego también haciendo pruebas por ejemplo cuando las veces que la misma palabra te sale a la vez con otra palabra ahí sí que me acuerdo de fliparla muchísimo y de que me ayudó a veces que estaba en el bloqueo de decir uy y ahora esto esto cómo me lo cojo no porque lo cualitativo lo que tienes es muchísimas cosas delante tuya y dices por dónde empiezo a tirar del hilo y ahí te da una pista a veces para empezar o para acabar de atar no sé ¿eh? Y quería saber un poco vuestras experiencias porque también a veces una herramienta es inabarcable, las trampas no vienen en el, en el manual y me gustaría un poco saberlas también. Yo, yo es que acababa de aprenderlo y yo soy de, de pues a jugar. Es <laughs> decir, si esto se aprende haciendo, pues a la chata enchufate y todo y ya está. Eh, jo, a mí me sirvió que cuando estás analizando con los colores y jo, llega un momento. Que yo no entiendo mi letra, que ya los colores se me van cruzando unos sobre otros, que las flechas de acá para allá, que yo es imposible de reconstruir. Y una de las ventajas que le veía al uso de las lastieras, eso, por ejemplo, a mí una de las cosas que me dio así por hacer, a ver qué pasaba y luego no seguí por ahí, era buscar, o sea, reconstruir qué se discute, quién inicia la discusión, cómo se dio, o sea, casi las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo. Y entonces, como eso te permite una codificación infinita, acá cuando me lo miraba alguien que de verdad manejaba el lastime, decía: ¿Pero cómo puedes estar codificando si llevas ahí 528 códigos? Yo no son códigos, son otra cosa. <laughs> ¿Pero qué es? Yo no lo sé. Pero, entonces, te permite, o a mí por lo menos me permite, no ir con una rejilla muy cerrada y al mismo tiempo mantener esa frescura de las notas y sobre todo encontrarlo después aparte de poder juguetear buscando de repente algo que te sorprende lo que tú dices que encuentras lo que no buscas el molestar fue en parte un encuentro que no buscábamos no y que de repente dices espera espera, espera vamos a atrás pum hijo te sale en, digo en 30 segundos lo tienes todo localizado no para mí esa es la mayor ventaja que te permite el juego que te permite una codificación infinita siempre y cuando no sea digo no la tomes como como tal, que además cuando ya todo se te ha hecho un lío y aquello no hay quien lo ordene, dices copiar unidad hermenéutica, iniciar otra vez, ¿no? <laughs> te haces otra copia y vuelves a empezar con otro, con otro juego. No lo he manejado, digo, no, lo hemos manejado ahí maneja tú, y poquito, quiero decir, hasta ahí, pues y luego ya empecé con los mapas conceptuales, y digo, ay madre que de aquí no salgo, que como, que como empieza a hacer, y luego me gusta mucho el botón de la bomba. Alas ¿no? tiene un botón. Para que no lo hayáis trabajado, que es una bombita. Que clicas ahí no pasa nada, pero te relajas. Que es lo típico de cuando te falla el programa. Me cago en la leche. Pim, pim. Te digo, qué cachondo los diseñadores de, de esto. Pero hasta ahí. Es decir, es que no. Ha sido más en esa clave de localizar las cosas. Me pasa igual con los materiales hoy, con artículos. A mí me cuesta mucho ya, por ejemplo, leer en papel. No tanto leer, sino luego localizar las notas. Mientras que, Jo, trabajando siempre en formato, ah, búscame, ¿te acuerdas de si decía aquello? Recuerdas casi una frase entera. Jo, si lo tienes en papel te vuelves loca y ahí me parece muy útil. Y le veo la ventaja de combinar el trabajo de campo con literatura de referencia, con audio y vídeo, que es la posibilidad de manejar en conjunto diferentes tipos de formatos. Me parece que da de sí. A mí no me ha dado todavía, pero creo que puede dar. Cómo los registro, ya verás. Ah, los, los diarios de uso. Eso es lo que hicimos. Fue. Se lo dejamos, o sea, hacemos una plantilla, ¿no? De, pues donde poníamos lo que nos, que era también esa era muy básica, ¿no? El tipo, una plantilla para cada día. Día 1, día 2, día 3, día 4, y donde poníamos, pues eso, la o, quién llama, si, si, el tipo de comunicación, si era llamada, mensaje, llamada perdida o otra, quién era la persona, la hora a la que lo habían eh, recibido, eh, y que nos una des breve descripción de, que también era un poco dejando a su libro de qué de qué trataba la, la comunicación. ¿no? Nosotros les, les pedíamos, eso sí, establecimos como. ...había un sábado, creo ...sí, recordar. lo que hicimos era que entre esos cuatro... ...para que no les hiciesen marear una semana entera... desde o sea, entre los cuatro días había un fin de semana... ...para ver también las diferencias entre fin de semana y día a día... Claro. ...que ya eran nuestras entrevistas que, te, que eran relevantes... ...para lo de la, la comunicación... ...y también las dinámicas suyas, ¿no?, de... Mm. ...relacionales, ¿no? Y se lo dábamos, esas eran a las entrevistas en pareja... ...tanto mm. a las que hacíamos a los dos a la vez... Mm. ...como a las que hacíamos a cada cual por su lado... ...entonces al final de la entrevista... ...les dábamos el... ...la plantillita... Y luego se la recogíamos, bueno, mm. en este caso la misma cooperativa que nos hizo la contactación, que son también mm. estudiantes de, de, digo, están haciendo sus tesis, esta misma gente nos lo recogió y nos lo, mm. y nos lo pasó, claro. sin más. Era una de... y entonces era una cosa también más básica, pero que servía, por ejemplo, pues para matizar, hablábamos antes del decir y el hacer, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la percepción que tienen es que la persona con la que más hablan y tal es su pareja, y a veces es verdad o a veces no y o la idea está de quién te llama más o menos o también ver un poco cómo se iban los... Y también, bueno, ver un poco cómo se describían las... Porque a veces eran interacciones entre ellos mismos también, no ver si, si se definían igual el tipo de, de comunicación y etc. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, quería preguntar, cuando habláis de, de Pilar, por ejemplo, y ¿no? de este registro, de este diario etnográfico suyo que vosotros habéis utilizado, eh, me preguntaba si vosotras también eh, habéis hecho lo mismo con vosotras, o sea, si vosotras también habéis utilizado vuestro propio trabajo de, de diario de campo etnográfico sobre vuestras impresiones en las entrevistas. Y luego otra cosa, eh, bueno, mirando por ejemplo al uso de Facebook, ¿no? yo me he fijado mucho de esto de que refuerza mucho los estereotipos de género. Eh, si por un lado parece que estamos todos más implicados en el control, por ejemplo, en la pareja, ¿no? y, 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 y nos ponemos todos a controlar el otro, pero en realidad la suma no es un 50%, ¿no? porque luego lo que hace es reforzar eh, mucho más el que la mujer se sienta, se, se, se meta dentro de, este, de ese papel de ser controlada y de tolerar más su papel que dentro de la sociedad sigue siendo de, ¿no? de, 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 de desigual. Bueno, er, son reflexiones así. Luego sobre la macroenquista, las preguntas que a mí me, me, me surgen es si podemos trabajar solamente con la pareja o quizás mm, meter dentro del análisis de la violencia en pareja todo el contexto, como las relaciones, los padres, los hijos y tal, mucho más presentes, porque mm, no es solamente, la, creo que el maltrato y la violencia... Eh, uno se lo hace a sí mismo, no muchas veces según cómo ha interiorizado cuáles son las expectativas de un contexto mucho más amplio hacia hacia ti, no entonces igual el marido no te dice nada pero tú tú tienes que ser una buena mujer porque tu madre o tu padre o entonces igual tu tu marido es un, un cielo no no te dice nada pero tú estás dentro de un contexto de violencia porque tú misma te lo hace todo porque ya te viene de un, de un ¿Sabes? De, de un cuadro más, más amplio que si sí tu marido utiliza, de todas formas, o que tú misma reproduces, ¿no? Y lo edu educa a tus hijas y tal. Bueno, muchas cosas. Gracias. La pregunta esa larga, la 19 que tiene los veintitantos ítems, esa pregunta en realidad está incluido lo que dice ese, porque preguntan en alguno, eh, algún miembro de su familia o de las personas que conviven con usted, le controlan el tiempo, sí, frecuentemente. ¿Quién? Su marido. Hay diferentes opciones, ¿eh? la pareja, los hijos, los padres, los hermanos. Es decir, que te dicen qué miembro de la familia. De hecho, hay un dato de la macroencuesta que suele pasar así, escondidillo, que Raquel Osborne lo comenta, que es en algunos casos, las mujeres que... Eh, están en situación de violencia la violencia es ejercida por otras mujeres según los datos de la macro por su madre por su hija por su hermana vale y esas cifras jo, están y sería bien interesante ¿eh? por trabajarlas también pero sí que está incluido esa de hecho es una de los cambios metodológicos de la de la última macroencuesta inciden mucho más hay una, hay un cierto transitar me da de la violencia de género a la violencia doméstica, ¿no? a las diferentes violencias que se producen en el entorno de lo doméstico, que puede tener sus ventajas, pero también le veo muchos problemas, ¿no? pero sí, sí que estaba contemplado. Y lo del diario etnográfico, jo, y ahora me arrepiento de no haberlo hecho, digo, cuando hice el trabajo de campo más complicado, más duro, que fueron las investigaciones anteriores, la primera y la tercera. O ahora digo, qué lástima, ¿no?, no haber tenido el registro de, de todo aquello que a mí me provocaba. Y más viendo después la experiencia con, con Pilar. Es cierto, el entorno es otro, ¿eh? Sí hacía algo y de ahí, por ahí puedo reconstruir parte de mi memoria, porque una cosa que, que hacíamos siempre Antonio y yo, él solía entrevistar a los señores y yo a las señoras. Era llamarnos siempre después. No como una norma que tuviéramos establecida, pero salías tan pun que llamabas y decías, bueno, veas qué entrevista ha tenido? Entonces, lo utilizamos como válvula de escape, cosa que es muy necesaria, porque hemos tenido un humor, y además un humor de esto que dices, anda, que como alguien nos oyera. ¿no? Yo creo que son válvulas de escape muy necesarias a poder compartir, pero me da pena haber perdido parte de esas sensaciones que tienes cuando estás en la entrevista. Eh, cuando, por ejemplo, en las historias de vida, los saltos que ibas detectando de la primera cita a la segunda, a la tercera y el cómo, no lo sé, o, algunas entrevistas, muchas de ellas las hicimos en sus casas con ellas, digo yo que entrevistaba a mujeres, fundamentalmente las hacía en sus casas y en las casas tú veías cosas y jo, tomabas una nota rápida, pero en clave de entrevista, no en clave de etnografía y creo que ha sido una pérdida. Por otro lado digo, jo, si a mí esas dos investigaciones me dejaron tan tocada, ya solo me había hecho falta escribir sobre el tema para decirlo abandono, ¿no? Porque jo, me resultaría complicado. Yo creo que también hay que tener una cierta capacidad para hacer lo que, lo que alguna gente como Pilar es capaz de hacer. Si hay algo que suele plantear Amparo y que a mí me parece clave, sí que apunto mucho cuando estoy analizando. Y decíamos, ¿no? Lo de valiente memo. O hay que poca vergüenza, hay que joder, digo, igual que vas poniendo tus códigos y tus cosas, o hay veces que como decimos nosotras en plan de broma, pero no tanto, el concepto de saturación a veces es literal sí. decir de... y, y sobre eso es una de las cosas que sí queríamos trabajar ahora también en el, en el proyecto que tenemos en innovaciones metodológicas porque además se parece como que es un tabú ¿no? que no hay que meter tus emociones pero digo sacamos saquemos las emociones en el análisis en la, entre, en la investigación de parejas inmóviles seguimos haciendo eso también de llamarnos después y a veces esas cosas esos esos malestares o esas eh, reacciones afectivas han funcionado como a mí me han funcionado por ejemplo como un tic de aquí hay que buscar esto o sea trabajemos esto no o es sea, aquí algo algo me ha tocado vamos a no yo también bueno no eh, no hacía, no hacía la, el diario etnográfico pero sí tomaba notas después de las entrevistas ¿no? una especie como de impresión general no de, de, de cómo de cómo había ido no pero sí que ser, sí que requeriría que bueno nos damos cuenta no lo que tú dices no tomar las entrevistas también como una situación etnográfica un poco también y sobre todo talgo también en el análisis que para a mí el análisis es como una, como una segunda o tercera, si has escrito una tercera entrevista, tal vez te estás volviendo a hablar con, el, con los materiales, pues marcar también de alguna manera esas reacciones, esas saturaciones afectivas ¿no? de, eh, de lo que estás leyendo para trabajarlo por ahí también. ¿no? Eso sí. uh -huh. Bueno, yo tengo un mogollón de preguntas. <laughs> a ver, haré solo algunas más que son preguntas, reflex reflexiones, todas, todo mezclado, me ha encantado vuestra presentación y es, especialmente toda la frescura con la que habéis hablado de, de todos esos tropezones y de cómo de un tropezón uh, luego os sale algo ¿no? bueno que, que es muy es muy rompedor de la ciencia clásica pero es muy real no eh, en ese sentido bueno claro cuando habláis de la marca encuesta lo que a mí me acordaba muchísimo es un poco bueno yo vengo de la psicología como formación pues claro todos los tests no y como los test psicológicos uh, se basan en un test que formuló alguien en su momento así, y luego, como ya está validado, pues si a todos los demás tiene que dar el resultado igual a esto. Y entonces nos impedimos realmente descubrir muchas más cosas. ¿no? Y el, lo que yo encontraba, no, no había analizado nunca la macroencuesta, pero lo que encontraba ya solamente mirando estas, uh, estas preguntas que habéis puesto, es como la incapacidad de recoger... Las relaciones de poder dentro de estas historias. Porque la misma afirmación, eh, con poder o sin poder, pues tiene un efecto completamente diferente. Como tú decías, uno que es pesado, una persona que es pesada, ¿eh? o una persona que te está oprimiendo. Que te pidan diez veces si quieres tener sexo, pues eres un pesado, o puede ser una presión psicológica súper fuerte, que es violencia. Mm, mm, y esto en, en todo, ¿no? Y entonces, claro, esto. Eh, Quizás porque se intenta este, este, hasta los límites que tiene esta, el, este instrumento también para recoger determinadas cosas más allá de lo que ya se sabe. ¿no? Y creo que también con vuestra investigación lo habéis, lo habéis mostrado. ¿no? Como, eh, por otra parte, cuando habéis hablado en cambio de la investigación más cualitativa, claro, yo no he hecho nunca investigaciones tan grandes. Esto de, por ejemplo, de... De, de contratar a alguien que te busque las personas. ¿no? Me parece, wow, ¡Qué suerte! ¿No? Que se pueda hacer esto, <laughs> por un lado, ¿no? Pero por otro, también eh, la cuestión: como... Si, ¿se puede hacer una investigación cualitativa en profundidad y realmente sacarle todo cuando ya estamos intentando abarcar tanto, ¿no? O el abarcar tanto luego no nos hace escapar de las manos. Todas las particulares las pequeñeces y, y todo esto, ¿no? Es, es una duda, ¿no? Y una, un miedo que tengo quizá. Eh, también, claro, con la historia que, eh, claro, estas personas, por ejemplo, les pagabais si estaban contratadas por una agencia. No sé, yo eh, más en encuestas de mercado, pero tengo muchas amigas y amigos que han trabajado de esto y que es como, ¡ay, ah, me han llamado! Ahora tengo que fingir que uso este producto porque así me pagan, ¿no? Eh, obviamente, claro, cuando entras más en lo íntimo, imagino que uno es un actor bueno o, o le cuesta más mm, pasar completamente, ¿eh? pero igualmente es, uh, es una, una complicación, una dificultad. ¿no? Y eso también, por lo que comentabas antes de... Cómo buscamos a estas personas uh, y lo que tú has dicho luego, cuando haces una charla, por ejemplo, te vienen ahí, ¿no? O cuando puedes contactar a través de un servicio de gente que se está trabajando, puedes contactar igual gente que, es, uh, que tiene perfiles más, más diferenciados y todo esto, no sé. Y, y también la cuestión que me ha parecido súper interesante del desplazamiento que habéis hecho desde trabajar con uh, personas que, que han pasado por situaciones reconocidas de violencias de género, a trabajar sobre los conflictos. ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, o sea, estos son violencias de género y son una parte muy importante de violencias de género. Y hasta que no reconozcamos que es un continuum y que todas a veces reproducimos y sufrimos violencias de género, no la vamos a, no vamos a solucionar el problema, porque si no parece siempre que es como Aquella cosa que le pasa a aquellas pocas personas. ¿no? Y, y en cambio, pues claro, obviamente no es que reconocer esto no implica que todo es igual y que es igual que haya una violencia de género del micro cotidiana y así, que es igual que te están maltratando por años. Obviamente son muy diferentes, pero tienen la misma raíz. Y si queremos quitar la raíz, ¿no? por ahí. Entonces me ha parecido súper, súper interesante y muy sugerente pues la utilización que habéis hecho del, del móvil un poco como excusa, como instrumento, como excusa, como esto, para poder trabajar esto, porque lo que habéis comentado del, un poco del políticamente correcto, ¿no? que podemos llamarle, ¿no? de cómo en realidad si ya trabajas sobre género, la respuesta es no, 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 todo está resuelto, ¿no? y en cambio le preguntas de otra cosa y salen. ¿no? Y mi otra duda, eh, es perdonar, ¿eh? es que tengo muchas. <laughs> pero, eh, Relacionada con lo que os preguntaba Alessandra, también el diario etnográfico y todo esto. Claro, y ahora en la investigación, es que, en la investigación que estamos hemos intentado, por uh, justamente para romper con las dinámicas clásicas como recoger 10 millones de datos, ¿no? y tenemos ahí ahora una cantidad de datos y de informaciones que no tenemos ni idea de cuándo podremos analizar, porque además, claro, tenemos un tiempo reducido por la investigación y ya se sabe es que luego... No es que te que puedes quedar tres años más analizando los datos, porque y es otro de los grandes problemas de las investigaciones, ¿no? que siempre tenemos que recoger datos nuevos y que no nos dan subvenciones para analizar datos interesantes que ya tenemos, que están ahí, que son muy buenos y que un análisis en profundidad daría, daría muchísimo, ¿no? Pero no, nuevos, nuevos. Como de, lo, ¿Han caducado? No, 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 no han caducado. Desde. Justamente en el, en el proyecto que tenemos ahora, una de las cosas de las que queremos, de las que queremos tra tratar es de la valía de reciclar también eh, datos cualitativos. O sea, que estamos muy acostumbrados a que tú tienes una macro encuesta, la EPA, la de las del INE y tú puedes retrabajar eso año tras año, hacer estudios comparativos y demás, pero en, en, en lo cual y no. Y, y la verdad es que puede ser muy interesante, primero, seguir. Por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque no te da, muchas veces no te da tiempo a trabajar las cosas. Y otras veces también, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Porque a veces tomar entrevistas de distintas investigaciones, pero, que puedan, pero mirándolas desde un filtro de común. Por ejemplo, ahora estamos analizando entrevistas de, de distintas investigaciones con la idea esta de la, las negociaciones entre lo privado entre los distintos, y los distintos territorios del yo, y salen cosas muy interesantes. Y se puede trabajar con entrevistas de hace 10 años o en este tipo de casos, ¿no? Y se puede volver a retrabajar o, por ejemplo, a la vez aquí señalar por ejemplo las continuidades eh, de las dinámicas de género por ejemplo cuando estás trabajando con distintas entrevistas o investigación de, de distintas investigaciones donde muchas veces ni la, la violencia y no tan siquiera el género era central pero que ahí aparece cuando la gente habla de sus eh, trayectorias cotidianas o sea que yo sí creo que es importante y, en, y sobre todo ahora en una situación de esto es delicado decirlo, porque claro, por una parte tampoco queremos rebajar la, los presupuestos de investigación, pero una situación de crisis yo creo que también es interesante no hacer una especie como de, de decir, bueno, rentabilicemos nuestros datos todo lo que podamos, en vez de forzarnos a hacer cosas nuevas eh, cada dos por tres, ¿no? eso está claro luego lo que decías de la contactación, luego sí que le dejo a, el, a, a Elena eh, otra vez nos encontramos con algo que, que la, lo decimos muchas veces en las clases de metodología pero luego a veces también se nos olvida ¿no? la, la importancia de que para cada investigación tenemos que pensar en función de nuestra investigación y de las cosas y de los rasgos característicos y está claro que la contactación es a través de empresa, como decía antes puede presentar unos problemas en un caso que en otro no en este de los móviles, como los requisitos eran tener móvil y estar en pareja, pues no nos encontramos con gente que mintiera, la gente tenía móvil y estaba en, en pareja, ¿no? luego eh, no no pareció, o sea luego el problema puede ser ya más el problema de que a la gente le interesa no hablar de lo que tú dices pero cuando buscas cosas más concretas por ejemplo, otra investigación que hemos hecho con este mismo equipo sobre el uso de fotografías, las, las, las interacciones a través de fotografías en internet, donde buscábamos a gente que tuviera muchas fotos de su cuerpo y que ligaran en internet y mandara fotos, ahí sí que nos encontramos con que había gente que había dicho que sí, que sí a la empresa y luego en realidad, pues no, pero tenía, necesitaba dinero y lo había hecho entonces es verdad que no vale para que no vale para todo, ¿no? Y luego, siguiendo con lo que decías también, aunque luego si no le dejo a Elena, respecto a lo de lo grande, ¿no? cuando haces cosas muy grandes, ¿hasta dónde puedes hacer? Yo pienso que a muchas veces el problema eh, que es, me ha parecido también interpretar lo que decía Elena, a veces no es tanto lo grande o lo pequeño que sea, sino la, eh, cómo leemos esos datos de que son representativos. ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaba de la del tipo de población que responde a este tipo de investigaciones. ¿no? Si en vez de considerarlo o de presentarlos como ejemplo de personas que sufren o que o que están envueltas en violencia de género, habláramos de personas ¿no? parejas eh, en muchas situaciones de violencia de género que han pasado por un proceso de institucionalización y ya no pensamos que es, todo el mundo es, eh, es así. No sé, tipo, a veces también de cómo presentamos los, eh, los datos. ¿no? Sí, sí, Jorge, hay una distinción que Antonio, cuando yo me pongo tiquis-miquis con lo metodológico, él me insiste mucho y yo luego se lo repito también a la, a la gente, ¿no? que es no te obsesiones con lo representativo, lo importante es que sea significativo y son dos cosas distintas es decir, igual mi número de entrevistas o tal no da para pretender ser representativo pero lo que estoy viendo es significativo por lo tanto, para adelante sin, sin pudor ¿no? eh, empiezo casi por lo de la contactación jo, yo he tenido experiencias horrorosas con la contactación horrorosas en todos los sentidos, ¿eh? cuando la hemos hecho por vías eh, digo, por la de nieve y tal José, te alarga muchísimo el trabajo de decir, es una complicación, te voy a contar. Claro, cuando tienes algo de dinero para poder decir a una empresa, quiero que me localices eh, tantas personas que cumplan con estos requisitos. Claro, yo, han sido experiencias en otras investigaciones. ¿eh? Bueno, la primera violencia fue así y fue la última que hicimos de esa manera porque además en Madrid por lo menos había cuatro o cinco empresas que se dedicaran a esto sobre todo investigación de mercado y así. Claro, la gente que ya está en sus agendas, bueno, sabe de grupo de discusión más que yo. Es que ya te lo hace, no saben de entrevistas más que yo. Entonces ya va maleado. Claro, nosotros además pedíamos que se les contactara para una investigación sobre cómo los cambios en las relaciones familiares. Pero les pedíamos que en los perfiles, eso, con experiencia de violencia, sin ella. Claro, cuando a ti te llega la gente al grupo de discusión y te dicen esto es lo de la violencia, no dices, hala, ya está. <laughs> Todos esos problemas los tienes. Estás con una empresa que tiene que buscar beneficio y cuanto más rápido, mejor. Y ahí dejamos de hacerlo. Yo lo que nunca he hecho, y me parece un horror, desde luego, es contratar nada más. Es decir, la contactación, si puedes hacerlo y tienes empresas fiables. Yo creo que te quita muchísimo trabajo. No es tanto dinero, en realidad. Que si eres dinero, pero cuando lo tienes, no es tanto. Y, y en este caso, además, coincidía, lo que os digo, una cooperativa recién montada por estudiantes de, de doctorado, donde algunos de ellos tienen beca y otros no. Y entonces lo que montaron fue una pequeña cosa que están haciendo trabajos para otras empresas y así, y que la verdad es que de momento están trabajando, es una pasada como además somos su directora de tesis o su profesora, nos han hecho una contratación. Bueno, perfecta. Es verdad que también era, era fácil. Se te abren muchos problemas, desde luego, al subcontratar. Pero tiene otras ventajas. Igual que para la transcripción. Ojo, es que liarte a transcribir, yo ya me lesioné los codos, ya estuve un año y pico con, con coderas y ya no transcribo más. ¿no? No, si puedes hacerlo, yo creo que, que está bien. Eh, siempre y cuando eso es se controlen en las empresas, porque si no, ya os digo que es un horror lo que te puedes encontrar. Lo del espacio-tiempo es buenísimo, ¿no? Con lo poco que pensamos en los test o en, los, o en este tipo de indicadores. Hay una de las preguntas que es indicador de situación de, so, de sometimiento, que es: ¿le hace responsable de las tareas del hogar? Esa pregunta que ya lo de tareas del hogar son así como viejuno, pero bueno. Eh, en la macroencuesta, es, no me acuerdo de las cifras, pero debía ser por debajo del 10% de las mujeres decían frecuentemente o a veces que digo, o sea, vamos a ver, que luego ver las encuestas de los usos del tiempo y se está viendo. Otra cosa es que él te haga, que tú te hagas sentir a ti misma responsable. Digo, esos juegos ya son otros, ¿no? Cuando hicimos nuestra réplica, la pregunta le hace sentir responsable de las tareas del hogar era respondida. O sea, obtenía puntuaciones más altas entre varones. Que claro, alguien puede leer, ah, los varones son, digo, mayoritariamente se les hace responsables, ¿no? Tiene que ver con una posición de reivindicación, de que se sienten interpelados por sus parejas, a decir, chati. Los cacharritos. Entonces la percepción <laughs> es distinta, claro, y tiene que ver, desde luego, con lo que con lo que tú planteabas, Bárbara, ¿no? Y luego... Con la última cosa, con los conflictos. ¿no? Ojo, para mí, esa es la gran potencia, efectivamente. Y a mí, la investigación está sobre móviles, lo de las tramas de la molestia, o sea, empezar a ver. Y decir, madre mía, o sea, ¿esto qué es? Si estamos con las parejas modernas igualitarias, eran de perfil progresista, ¿no? digo, mayoritariamente. Había una pareja que se escapaba un poco más por clase, digo, la que hizo Rubén en su casa. Y estos eran los más sanos. Tú leías la entrevista... Ya que si discutimos, pues ¿cómo no voy a discutir? Pero quiero era escoger al niño? Porque era en su casa, estaba el niño, el perro, que allá había una feria. Mucho más sanos que los universitarios, pero con mucha, con mucha diferencia. Hablar de conflictos, jo, yo no sé, yo a veces me da más, me genera más duda llamarlo a todo violencia. Le veo ventajas, ¿eh? pero cuando te dices eso también es violencia, yo digo, eso es desigualdad. Y vamos a hacer visible la desigualdad porque es igual. Digo, ojo, es que ya es terrible. Entonces, por recuperarlo, porque efectivamente creo que hay dimensiones donde estás violentando al otro y es evidente, o a la otra, pero me parece que es el espacio desde el que quizá podamos rescatar la importancia de la desigualdad y de verla, ¿no? Y hay una cosa que igual no hemos planteado mucho, aunque poníamos el dibujo, frente a visiones así más dialécticas, más macro, de. Claro, nosotras utilizamos la imagen esa de la pareja y a Goffman porque lo que vemos son coreografías de género donde eso, uno marca el paso y claro. otra sigue. Quiero decir, no es que sean simétricas, no estamos bailando de no, suelto, claro. que dicen mis claro, abuelos. Es lo, ¿no? es lo que decías tú, no, no es que, que pareciera a veces, como tú hay un control simétrico y no. es decir, cuando hacíamos los grupos de discusión, casi hablábamos, y quejaban más ellos que ellas de, claro, evidentemente, del control. Luego, o sea, a través de esta idea de la molestia, donde ves ahí la, la simetría, ¿no? Ah. Claro, la no eso, de poder, ese acople así, mm. donde claro, te vas acoplando en función de tus expectativas, de tu... Subjetividad, digo, de, de miles de cosas, pero veíamos ahí una coreografía muy potente y muy asimétrica, uh -huh. profundamente asimétrica, uh -huh. enormemente asimétrica. Y dice, jo, para mí es importante señalarlo desde ahí, como profunda desigualdad, y desde ahí luego pasan un montón de cosas, pero es que fíjate en la que estamos. Digo, si esto nos lo dicen chavales y chavales, bueno, digo, gente de veintitantos, treinta años, modernuquis y. Y tal, ¿no? A mí, recuperar ese espacio para, la, para hablar de desigualdad y para hacerla visible me parece clave. Y luego, una última cosa sí, que se me ocurría también al principio de tus preguntas. Yo creo que efectivamente hacemos pocas veces, sacamos lo, donde nos hemos confundido al investigar. Y a mí me sirve mucho. Y además, si ya alguien te dice, oye, si te metes a hacer entrevista en pareja, <laughs> o sea, las parejas juntas, piénsatelo, quiero decir, esto tiene estos problemas. Jo, ya, como que te da pistas de por dónde, por dónde seguir. Yo creo que tenemos que, o que estaría bien incorporar más esta dimensión colaborativa en lo que es la cocina de la, de la investigación. O fíjate la cagada que hice, que me fui a entrevistar a esta, no sé cómo. Compartir eso, porque joder, vemos siempre el producto ya cerradito, empaquetado, con el lazo. Estupendo, ¿no? Y rescatar esa dimensión a mí me parece. O en algunos sitios ya empiezan a hacer públicos pues en blogs o así el proceso de la investigación ah. donde tú puedes ver Oh, pues el pasito adelante, claro. el pasito atrás. Claro. O, y... o lo que comentábamos, esto de la estupidez productiva. Yo, lo veo, yo veo que, veces, o sea, sin ser pues nada positivista, pero creo que a veces nos deberíamos volver un poco porque a cosas que están haciendo lo, los científicos, que son menos embarados que lo que a veces los sociólogos pensamos de, de la ciencia. Y esta semana andaba rulando por, por las redes. Hay una, hay una página de Facebook y una cuenta de Twitter que se llama SITS Academic SAY, o sea, las tonterías que dicen los académicos. Y estaban haciendo rular un pequeño artículo que ha sido publicado en una revista de biología molecular hay un pequeño artículo que se llama la, la, la estupidez productiva donde justamente el científico que, que lo escribe dice cómo hacer ciencia es hacer reconocer tu estupidez absoluta y el meterte en, en, en sitios que no sabes a dónde vas a ir y que casi nunca salen bien pero lo bueno es si aprendes algo y luego dice nada másca claro, el problema es que los, la pedagogía que hacemos en las universidades y los institutos no va para nada acerca de esto sino pensamos que la que la estupidez es algo malo que no y pensamos que alguien es listo cuando sabe decir lo que le hemos dicho, entonces eso genera frustración la gente que se quiere dedicar a la a la ciencia y a veces una visión también eh, no... Tergiversado, lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, yo creo que sí. Ellos decían, bien, tenemos que visibilizar todas estas, eh, estas cosas. ¿No? Ha habido también varios, eh, últimamente más iniciativas de este tipo, sobre todo en Twitter y así, ¿no? donde, por ejemplo, los científicos también comentan, bajo el tono de broma, la distancia que hay del, al tono de los artículos cuando, cuando en realidad lo que tú haces, no pues eso, los errores que puedes tener en un laboratorio, las decisiones que vienen tomadas no por el plan, sino por la pues eso, lo que la, el apaño que te, que te has hecho. Y yo pienso que sí, que deberíamos no hacerlo. También visible, ¿no? Y, y que no es un. ¿no? en vez de esconderlo para ver lo listos que, que somos. Porque así aprender, se aprendería mucho más y ¿no? yo creo que sí, evitarías a otra gente meterse en, en mismos líos. ¿no? Es que yo, desde que ha salido lo de los modernillos, que no puedo parar de pensar en esto, ¿no? Pero, ¿no? pero era un poco por ahí, ¿no? Porque todo el rato estoy pensando. como me niego un poco también a solo verlas ahí como víctimas. También pienso qué es lo que están sacando de decir este discurso. ¿Por qué tienen esta necesidad, no? Que esto me pasó a mí en una investigación de mujeres que trabajan en, en sectores tecnológicos, que cuando preguntaba muy directamente, ¿te has sentido tratada diferente o te has visto alguna discriminación? No, no, aquí iguales y casi que estaban venían a que yo las entrevistara para defenderme a sus compañeros y lo igualitarios que eran sus tales pero luego cuando hablamos de cualquier otra cosa es cuando salía a, a, tal no sé qué son muy iguales pero o solo una vez o no y las cosas que era solo una vez eran plan se quedó a solas conmigo y me decía qué que ropa interior llevaba y no sé qué si queríamos salir bueno cosas a veces también o entré en un sitio todos se quedaron en silencio todos me miraban a mí o Decían todos chistes súper machistas, pero bueno, jaja, son divertidos, no sé, cosas así, ¿no? Y todo el rato también me preguntaba por qué tenían tanto esta necesidad. Y no es que no, vierlo, no lo vieran, porque lo veían, pero tenían como mucha necesidad de decir que no, porque yo al final acabé pensando que, que tenía igual bastante que ver con el hecho de que para ellas había sido muy cuestionado que pudieran estar donde estaban. Entonces tenía la necesidad de tener um, un discurso de que estaban en algo neutro porque si no incluso estaba cuestionado que ellas estuvieran ahí, ¿no? Entonces por ahí era una de mis interpretaciones. En este caso, pues, pues no sé, ¿no? Pero es que no puedo pensar qué es lo que estarán sacando, ¿no? O sea, si no parece que les digas estás igual como estaban tus madres o qué, qué es lo que para ellas les está dando que tengan esta necesidad de estar diciendo que están muy bien y que ellos van muy bien y que lo hablan todo, no sé, ¿no? Es un no poco de pensar, ¿eh? Pues, no sé, es complicado. No, estaba pensando en otras cosas, por ejemplo, estaba pensando en la... Estaba pensando en... Sí, lo, o sea, la, la, la cuestión está no de las mujeres que trabajan en los, en los entornos tecnológicos y y evidentemente todas las experiencias que hay no de acosos, de troleos que ahora se están viendo mucho más también en parte gracias a la eh, a la red entonces esa visibilidad tiene la tiene ese aspecto bueno no de que se vea no como las, estas iniciativas ¿no? del sexismo cotidiano también tiene el efecto a veces de, pues, de, de provocar lo que lo que tú dices no de no no querer entrar, eh, eh, entrar ahí para no fragilizar aún más mi posición en un, en un espacio donde no acabo de estar, eh, acabo de ser aceptada, ¿no? Yo esas polémicas que las he seguido y la gente que, que, que da un poco la, eh, la cara se siente. Y a veces además es muy difícil, estoy pensando por ejemplo la cosa de los modernos, cuando esas polémicas o esos troleos no solamente están en, en, en entornos tecnológicos, sino además en entornos tecnológicos alternativos, ¿no? Las comunidades de software libre o de hacker, ¿no? y claro que tus colegas con los que además compartes una visión política y comunitaria y de procomún y de no y de no entrar en las lógicas establecidas, de repente tú vas a organizar el jacatón y te dicen, "Sí, pero tú eres madre, y las madres no tal." Claro, es que no, y eso lo conocemos, ¿no? Porque lo hemos vivido también, ¿no? Y no sé, mirar en Twitter también cómo está, ¿no? Cómo están nuestros, a veces nuestros colegas de los colectivos alternativos, ¿no? O, no sé, yo tengo también, veo cosas para a través de mis alumnas, ¿no? La, la alumna que hace dos años quiso hacer un trabajo de campo sobre agresiones sexuales en el mundo ocupa, te digo lo, lo complicado que, bueno, bueno. Pues, claro, es como reconocer. ¿no? Primero, en tu caso, ¿no? en el entorno laboral en el que estoy, que ya tengo que luchar por mi reconocimiento, encima sacar eso, pero encima además tú estás involucrada de forma efectiva y, y política con, con, con estos colegas, pues es, es complicado, ¿no? de, yo creo, ese reconocimiento también. Pero no, no, no sabría cómo. Más allá. No, hay una cosa que de comparto del todo, todo. a mí me pone enferma, últimamente más, cuando la gente dice no. Es que hay que hacerles ver que están siendo maltratadas, porque ellas no se han dado cuenta. Dios llama a las idiotas, o sea, ten las narices de decir, mira señora, usted es gilipollas. Dilo así. Y si no, vamos a ser un poquito más finas, ¿no? Porque no es que no sepamos que estamos en malas situaciones. Uf, claro que lo sabemos, ¿no? Y, bueno, y en una situación de violencia, vamos que lo sabes. Y tienes miedo, digo, lo sabes. Otra cosa es, ¿en qué condiciones estás para asumir públicamente aquella claro. etiqueta que te coloca? Y, y a, mí hay algo, cara, a mí hay algo que me preocupa mucho, digo, y porque era más de metodología, ¿no? Uh -huh. Bueno, últimamente ando yo muy así con la vergüenza, Amparo sí. sabe que estoy muy loca con ese sí. tema, pero... Ahora el cuento, ¿no? ¿Te pero, sí. joya, hay una, en, en otro texto yo decía, yo creo que tenemos un problema de diagnóstico serio, porque si yo profesora de universidad, con mi salario, digo, soy la que aporta el, ¿eh? el, el dinero eh, dando clases de feminismo, que yo toda la vida investigando tal. De repente imagínate que yo estuviera en una situación de violencia. ¿A quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¿A quién tengo las narices de decírselo? Porque la respuesta, o sea, el juicio siempre está ahí. Pero en un caso así es, Tú eres idiota porque nuestra caricatura de quien maltrata y de quien es maltratada es tal que la imagen que me devuelve de mí es que yo no quiero aceptarla. Es que lo que eso, cuando algunas mujeres te dicen yo no soy una maltratada, yo lo que tengo es una pareja que es un cabronazo y este cabronazo no acaba conmigo. Claro, ah, yo puedo seguir insistiendo en que se ponga la etiqueta, pero no tiene, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que eso que se ve ahí, de alguna manera nos pasa a todas. Yo me reconozco, bueno, nos pasa a todas, esto es para no sentirme yo sola idiota, pero yo me reconozco. Y me da una rabia reconocerme. Yo cuando empezamos a verlo lo del molestar, digo, Dios, yo soy así. Yo soy así. Igual la incapacidad para gestionar una... Ojo, que el vínculo se rompa, que digo, yo cuando he visto a mis parejas tristes o oh, te pasa algo, cariño, tal, no sé, es como que mmm, si no me devuelves la miradita, como que yo me siento responsable de esa miradita, digo, miradita de afecto, entonces tengo que... Es como que yo te tengo que ir a buscar continuamente porque ahí es donde me encuentro. Pues yo creo que algo de eso hay ahí, que al mismo tiempo en la medida en que de desigualdad no se habla, todos somos personas, todos somos supermodernos, ya no es solo que mi imagen está en juego, está en juego mi imagen, está en juego la del... Perdona, que te llamo abuela ahora, pero... Y eso es complicado. Y de la misma manera que, por ejemplo, la frustración en el trabajo, no tenemos problema en contarlo, porque ya sabemos que todos los jefes son unos malditos perros y que además te explotan y que no sé qué, digo que ahí no tenemos problema en decir no me va bien en la vida profesional. Bueno, a no ser que estés en una situación de desempleo durante mucho tiempo, etcétera. Pero tenemos menos problemas. Ahora, la pareja. Chica, pues si no estás bien, sepárate. Porque hoy, pues con separarte. Yo tenemos esta idea del individuo racional que elige racionalmente a la pareja que le conviene mientras quiere. Y que luego si no se deshace, que a veces explicitarte a ti misma las dudas, jo, es que es ponerte contra un espejo complicado, ¿no? Yo creo que son esas pequeñas sí. situaciones donde vamos encontrando el, el acople, donde buenamente Ajá. podemos. Yo entré en shock leyendo este la parte del molestar, pero por otro lado ya te digo luego jo, me reconocían muchas en muchas cosas. Yo una duda que os planteo así para acabar y que de paso si tenéis respuesta pues nos la contáis cuando sea por correo en las cañas o es cómo trabajar esas vergüenzas, cómo hacer, Es decir si el efecto de tanta campaña sobre violencia de género es que yo no me atrevería a contarle a mi mejor amiga que estoy en una situación de violencia la que estamos liando es pequeña y en términos de diagnóstico es que es claro es que hay un montón de gente solo contaré una historia de dos primas que no cuento ya por no enrollarnos para que cierren pero ojo, estamos como superpendientes de las parejas que nos cantan a tradicionales que vemos clara la simetría y que la vemos. Y entonces estamos como con el ojillo de a ver que ahora la pareja, súper moderna, súper alternativa, súper no sé qué, no solo no estamos atentas, sino que el día que la pobre se le ocurre decir algo, decimos, pues, hija, con el chico que tiene, venga hombre, ese es un amor, está pasando una mala racha. Y, y ojo, yo eso lo veo y lo oigo. Y digo, ¿hasta qué punto yo misma no estoy siguiendo una coreografía particular? <laughs> que estoy reproduciendo continuamente asimetría sin darme cuenta, ¿no? Muy incómodo. <laughs> Pojo en esta incomodidad. Bueno, pues si se os ocurre cómo investigar la vergüenza, que es un tema que a mí me tiene loca, digo, ¿cómo poder... Claro. Preguntarle a la gente sobre la vergüenza. Claro, es lo que estábamos comentando, la dificultad del decir y el hacer, pero más, ¿cómo, cómo afrontas con un método discursivo justamente cosas que la gente, le, o sea, que a las personas les, les resulta problemático reconocer. pues Estás ahí metido en un follón. Sí, pues, claro, claro, sí, claro, sí. O otro, claro, claro. O llevar alcohol a los grupos de discusión. Bueno, tenemos a unos alumnos que, se dedican a, que están haciendo trabajo de campo, o sea, que hacen cosas por los bares. O sea que para sacar indicadores o preguntas y tal un poco así a los bares, que no sé, bueno, es un poco... Bueno, pero están haciéndolo en serio también, ¿no? Digo, pues mira, eso es una manera de indagar otros, otros contextos de. Pues siento cortar. Sí. Muchísimas gracias. Claro, pues, <laughs>